Buenos días. Hola, profe, buenos días. Hola, buenos profe. Días. Hola, hola. ¿Cómo están ustedes? Se dice aquí. Bien, gracias. ¿Usted cómo está? Aquí estamos, bastante complejos. La primera cosa que debo decirles es que voy a necesitar sí o sí hacer un recreo del orden de las 12:15. Tengo algo que hacer en ese momento, así que unos 10-15 minutos a partir de más o menos las 2:15. Y de ahí podremos seguir el resto de la mañana. De la partida, decirles que al parecer la forma de trabajo ha empezado a dar resultados y he recibido hasta las 10:42 en mi chequeo de esta mañana del orden de 15 correos, que algunos son en grupos, y en general la mirada rápida indica de que hay avances por un lado o por otro. Y eso es muy positivo, muy bueno. Yo pienso que podrán algunos completarlos. La manera de trabajar esta mañana es una tutoría abierta orientada a la entrega final, es decir, por dónde sería aconsejable hincar un poquito más el diente, mostrar de una manera mejor, completar algo, en fin, ¿no? Y hay algunos, varios por ahí, que parten hablando de su proyecto sin decir cuál es su proyecto, en qué consiste. No le ponen nombre, no le ponen título, no dicen dónde está. En fin, parece que estaban muy concentrados haciendo esto que se les olvida lo fundamental, ¿no? Pero ya podrán completarlo, suponemos. Hay algunos que tienen por ahí interesantes propuestas respecto a proyecto en cuanto a lo que se derrama en la posibilidad de la estructuración y su diseño, ¿no? Y yo creo que estarían bien algunos. Y sobre todo son, parece ser, más mujeres que hombres, ¿eh? Con la soltura en la manera de diseñar, ¿sí? En la capacidad de atreverse a proponer, ¿sí? Así que yo diría que en general el curso, el grupo que ha estado siguiendo el proceso, creo yo que van bien. Ahora, no sé si vamos a alcanzar a ser capaces con Alejandro Malwe de establecer sus notas respecto de esta primera etapa. E incluso anoche en la madrugada pensaba que tal vez la nota debiera quedar integrada con la entrega final. ¿A qué me refiero? Es que hay algunos que acostumbran dar el salto al momento final, digamos. Es decir, alguien podría tener, por decir algo, un ejemplo burdo, ¿no? Y esperemos que no sea así. Que tuviese un, por decir algo, bien bajo en nota, ¿no? En este trabajo, en la parte 1, un 2,8, suponga usted. Y después la parte final se pega un tremendo avance y tiene, no sé, un 6,5. Bueno, y el promedio le va a afectar un resto. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo poder entender o cómo poder clarificar cuánto de lo de ahí atrás le sirvió para llegar allá adelante, ¿no? Y cuánto de este promedio le beneficia, pero también cuánto de este promedio, más que le beneficia, le afecta a una nota final que aparece baja, siendo que la entrega es bastante buena. Ahí se produce una situación incómoda. Cierto es que esta primera parte solo vale un 10% de la nota final y la otra, la entrega, vale un 20%, así que vale el doble. Eso está claro. Por lo tanto, en general, yo diría que la mayoría de los que aquí han desarrollado avances los tienen en un sentido interesante. Hay algunos pocos que no se lee con claridad y habrá que ver cómo se los acompaña en relación a que lo que desarrollan como proyecto, al parecer, no camina, no conversa, ni con grandes luces, ni con gran altura. Y por lo tanto, entonces, habrá que ver si ese es su camino, cómo lo acompañamos en todo lo otro que agrega. Y por cierto, claro, tendrán que dar cuenta también de su concepción estructural, aun cuando no es de grandes luces, y de su sistema constructivo, ¿no? Por lo menos tendrán que completar eso a esa manera y tendremos que hacer una especie de salvedad al problema. Hay
Hay algunas personas que no entiendo mucho, por ejemplo, Mena, que cuando corrigió la semana pasada tenía un edificio conjunto habitacional, algo así de 4 pisos, los 2 primeros pisos libres, apoyado en pilares, se veía bien simpático, interesante, interesante tema, pero lo que mandó en la entrega de hoy, eso no se lee, no se ve, y parece que renunció a ese tipo de diseño o a esa condición de edificio que dejaba una especie de plaza techada abajo, ¿no? Y ahí tenía ya tema para trabajar y muy interesante, pero no lo sé, y cada uno es dueño de su proyecto, ¿sí? Hay otros que por ahí se ven unos proyectos simpáticos, pero no se lee la estructura, ni siquiera se lee la modulación estructural, y entonces hay uno que trabaja en acero y pareciera ser que el edificio jugara algo así como en 7x7, en una modulación de trama, pero no se sabe si en realidad qué pasa con eso. Hay una gran mayoría que tiene por ahí grandes luces y no se lee la estructura de esas grandes luces. No han alcanzado tal vez a dar una idea, una aproximación de cómo concibe que eso salva la gran luz, ¿no? Y han jugado eligiendo, yo creo, relativamente bien la materialidad, ¿no? Solo que falta después entrar en algunos detalles. Respecto de la apreciación de llegar a detalles, hay algunos por ahí que han mostrado muchas imágenes de cosas resueltas, que se lee que son las ideas de lo que van a llevar a su proyecto, pero no está claro cómo eso se va a integrar en su proyecto, ¿no? Entonces, el juego aquí era la aproximación del tema y cómo estaban visualizando acercarse a materializar el proyecto. Entonces, si me voy a la estructura, por ejemplo, no necesita que empiece a mostrar el detalle de la unión de la viga con el pilar y los pernos y el diámetro del perno y el tamaño de la plancha, cuando todavía ni siquiera ha definido o no tiene claro si esa unión es de empotramiento o es una rótula. Y más encima, no ha hecho ningún cálculo para saber de qué tamaño van a ser los pernos, cuántos son el tamaño de los agujeros, ni los esfuerzos de cortes que determinan la cantidad de pernos, etc. Entonces, algunos se empiezan a comprometer de repente, a veces, en detalles que no son los que importan, ¿no? Entonces, sí que se necesita el criterio de la estructuración, la concepción de la estructuración y la aproximación de los elementos y la determinación de los elementos que está visualizando con los que va a hacer el proyecto y que por lo demás se van a convertir en arquitectura porque van a quedar expresados a la vista. Y por lo tanto, más o menos la proporción que eso tiene. Y no querrá decir eso que, pasado después por un proyecto de cálculo, tendrá que sufrir algunos ajustes. Pero la concepción está, el principio base de atrás que acompaña el diseño, está tan bien orientado que, claro, habrán algunos ajustes, pero no habrá un cambio sustantivo de la estructura ni de su forma. De eso se trata el juego, ¿sí? Hacia adelante. Ahora, yo quisiera preguntarles de qué manera prefieren que hagamos el barrido, de tal manera que aprovechemos esta sesión. Por lo menos yo tengo registrado aquí 15 documentos que llegaron y que no son 15 personas, algunos vienen en grupo, por lo tanto parece que hay 20 o más de 20 en total en este rato, los que han entregado hasta este momento. Y para poder echar una mirada, sobre todo, de lo importante. Entonces, a mí se me ocurre proponerles, veremos qué opina el curso y veremos qué opina mi ayudante también, yo no alcancé ni siquiera a llamarlo, y la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Yo pienso que lo que podríamos hacer es que nosotros nombramos a uno de ustedes, si tiene el ánimo de pasar por esta revisión en un sentido de tutoría, camino al final, no de evaluar la entrega hoy de lo que está entregando, sino que muestra lo que tiene, sus 2 láminas, sus 3 láminas, 4 láminas, lo que está entregando, y allí en lo que vemos poder darle indicaciones, darle orientaciones camino al final, decirle, mira, aquí sería bueno que aclararas esto, aquí sería bueno que podrías hacerlo así, en fin, ¿no? Darle alguna orientación, ya no en la manera que evaluábamos o revisábamos anteriormente. Y de esa manera, entonces, a lo mejor podríamos hacerlo en grupos o individualmente
en 4 o 5 minutos cada uno, y a lo mejor entonces así alcanzamos a verlos a todos decirle algo que le pueda servir, que lo pueda orientar, camino a esa entrega final. Y la entrega final, por favor, grábenselo bien, es la entrega final de lo que usted desarrolla en su proyecto de taller para su entrega de taller. Y claro, lo que ahí está acarreado es lo que ha desarrollado aquí en este curso. No se le ocurra a nadie preparar la entrega para entregarle a este profesor con su ayudante y darle el gusto a este profesor con su ayudante en el tema de este curso. No, usted oriente eso hacia su entrega de taller, que le potencie su entrega, y de tal manera que eso va a quedar después entregado allá en taller. Junto con entregarnos a nosotros en la fecha que corresponde, después usted lo pone dentro de su desarrollo de lo que usted hizo para su entrega de taller. Entonces siempre piensen de esa manera. Eso propongo yo. No sé qué piensa el curso y qué piensa Alejandro de esta idea. No se escucho. Profe, hola, ¿sí? Buen día. Por mi parte, me parece la idea. Me gusta poder corregir, o la gran mayoría de los compañeros, quien quiere ir mostrando a lo mejor las falencias, y que por mi parte, sí. Bien, gracias. Muy amable, Camila. Ok, ¿alguien más? Si no, entonces sugiero lo siguiente. Yo tengo un registro en orden de del horario en que fueron entregando. Algunos entregaron el día miércoles, ¿ya? Y otros llegaron ya a partir de las 0 horas hacia adelante. Y podría yo seguir el mismo registro de ese orden, nombrándolo. Entonces, que tenga este día de orientación hacia la entrega final, que pueda subir su trabajo y al mirar rápidamente podamos opinar los profesores, y también, por cierto, de repente algunos compañeros, por cierto, que también podrían opinar diciéndole algunas cosas en un sentido de orientarlo a que aquello que está desarrollando quede mejor elaborado, ¿sí? Eso. Entonces, si les parece, pregunto, jugamos el juego en que yo indico los nombres de la persona o la cabeza de grupo, y entonces, si quieren pasar por la tutoría, obviamente se presentan y exponen. ¿Sí? ¿Hacemos eso? Sí, profe. Bien, entonces haremos eso. Ok. Voy a nombrar entonces a Aravena, ya que entregó ayer miércoles a las 8 de astronómico musical. Si no me equivoco, eso dice el título de su proyecto. Aravena, ¿se encuentra? Sí, sí. Hola. Hola, ¿sí? Hola. ¿Quiere hacer uso de la tutoría para recibir algunos consejos? Bueno, voy a compartir al tiro. ¿Cómo no? Después se prepara, por favor, si es que se encuentran Chilero, y no estoy seguro si Chilero trabaja sola o en grupo, pero sería el número 2 después de Aravena. Tercero sería Mena, Nicolás. Aravena, lo estamos esperando. ¿Se ve? Sí, ahí se ve. Ahí se ve.
Ok. Bien. Jorge Eduardo Aravena. Sí. Bien. Bueno, le cuento, profe, lo que consiste. Sí. Bueno, la idea del proyecto Centro Gastronómico que se encuentra en el barrio San Borja es conectar el centro, o sea, el metro... el lugar. Sí, el metro Universidad Católica con la Plaza Pedregal. Bien, ¿y este edificio es un edificio de grandes luces? Sí, un edificio de grandes luces. Bien, más adelante viene un corte del edificio, en un sentido y en el otro, tal vez. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Si pasamos mirando rápido para poder ayudar y hablar rápido. Ahí antes el paso... Más allá de lo que viene, el tema es... Nosotros vamos a hacer preguntas para orientar. ¿Dónde está el corte? Ya. Ahí hay una imagen arriba con unas líneas verdes que está indicando y se lee claramente que está mostrando la estructura, ¿no? Que se lee, es acero, así se lee, y que estamos con estructura reticulada. Ninguna discusión con eso, ¿ya? Y el punto está en, ¿dónde están los apoyos de esa estructura? ¿Dónde se apoya? ¿Dónde hay una imagen que podamos leer dónde se apoya? No la hay, entonces sería bueno que la preparara, ¿no? Ya. Yeah. Porque sucede que mirando esa elevación se ve debajo de la estructura una zona gris que la acompaña como la mitad de su largo, desde el lado, digamos, mirando esto desde el lado derecho hacia la izquierda, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, esa zona gris abajo es un muro, se apoya encima el muro, es vidrio, es un tabique, ¿qué es lo que es, no? Entonces, aquí lo digo. No hay que decirlo por escrito, hay que dibujarlo. Le estamos diciendo, exprese como arquitecto, ¿ya? Entonces, le convendría hacer a lo mejor un corte en un sentido y en el otro y poder mostrar entonces que alguien pueda leer de dónde se apoya, qué luz salva, si es que salva grandes luces. O a lo mejor tiene una pilarización en cada línea donde están los verticales ahí, que son los montantes, ¿no? Claro. Sí, sería bueno eso. Luego, una indicación que en alguna parte por ahí vendrá respecto de el tipo de perfiles que está usando, de aquello que se va a expresar, ¿no? Si son perfiles tubulares cerrados, si son perfiles H, qué tipo de perfilería es, más o menos, cómo lo está pensando, ¿no? Y fíjese que donde tiene la típica e histórica imagen de usar placa moldaje incorporado, no está mal eso, pero sucede que eso es un detalle comercial. ¿Dónde habría un detalle de cómo eso queda colocado en su proyecto? ¿Ya? Entonces, no sé si va a tener el tiempo de cuando haga el corte, por lo menos parcial, de poder mostrar su visualización de usted, cómo se dispone la colocación de este sistema, ¿no? De la placa colaborante. Y esa placa colaborante... Sí. ¿Cuál es la que usted pone, no? Coloca, no sé, por la placa panel PV6.85 de Instapanel o no sé cuál, ¿no? No tengo idea en este rato, ¿sí? Y estos tienen unas luces de apoyo, ¿ya? Para ser más eficiente. Normalmente entre 3 metros, 3 metros 20 se apoya. Eso no quiere decir que a 3 metros 20 tengo que tener pilar. Tendría que haber una, a lo mejor, viga secundaria para los efectos de ayudarle en ese apoyo. Ah, pero yo tengo a 4 metros. Sí, también puede hacerlo a 4 metros. Cuando lo hace a 4 metros, normalmente va a tener un poco más de altura, ¿sí? Pero sería bueno ver la aplicación de eso y no este mono, que es el mono histórico de comercial, pero ahora, ¿cómo lo visualizamos? Y si usted quiere, puede modularlo de tal manera que por debajo, ella se ve así, incluso le pueden echar una pintada por debajo, a lo mejor le acomodará a usted con una pintura según lo que corresponda para la estructura, ¿ya? Y a lo mejor con pintura intumescente, aun cuando a eso ahí, al estar embebido con masa de hormigón arriba, le aumenta mucho su protección al fuego, ¿ya?
pero aún así, de repente, la estructura entera suya, como es metálica, tendrá que ver cómo la pinta o qué usa para que se proteja de los incendios, ¿no? Bien, entonces, si le queda tiempo, una idea de eso. Si no, bueno, deja ese mono, ya, bueno, está la idea. Ya, por lo menos está indicando qué quiere usar, ¿sí? ¿Ya? Pero lo importante entonces de la estructura para poder leer sus luces es que tiene luces grandes, porque a lo mejor tiene dos pilarizaciones en un borde, dos pilarizaciones en el otro lado, y luego salva al centro una luz, no sé, de 15, 20 o más metros, ¿sí? Y entonces poder leer eso es cómodo, ¿ya? Y entre puntos de apoyo, entonces, ¿cómo se estructura? ¿Se entenderá? ¿Será con perfiles? No lo sé. Doble T, se me ocurre, ¿no? Eso sería bueno. Y entonces, claro, a lo mejor le acomoda a usted un pequeño corte esquemático, tipo escantillón, y que da cuenta qué pasa en la parte de el cielo que queda del primer nivel, ¿no es cierto? O sea, la base de toda esa estructura tipo puente, y que va arriba de estructura de cubierta. Esa estructura de cubierta arriba tendrá una pendiente mínima, qué espesor tiene, dónde tiene pensado, no sé, por algún tipo de aislación, ¿ya? ¿Sí? Entonces ahí hay un esquema, se fija, ese esquemita lo puede aprovechar y limpiarlo para la colocación de su lectura, ¿sí? Entonces a lo mejor aparece eso agregado en otra parte. Ahí tiene unas vigas, pero esas vigas están sueltas. Entonces, ¿dónde se ven esas vigas? ¿Dónde irían? ¿Ya? Más o menos, ¿sí? Juegue usted con unas luces, si va a tener luces importantes entre un pilar y otro, usted considere desde un 25 hasta un 30avo, pero juegue más o menos, es mejor para estar tranquilo usted, entre un 20avo o un 25avo de la luz. Grábese en la memoria un 20avo. Un 20avo, bueno, si son 10 metros, si fuera un décimo de la luz, que sería un hormigón armado, convencional, estaríamos hablando para 10 metros la altura de la viga, un metro, un décimo. 10 metros dividido en 10, un metro. Un 20avo, 10 metros dividido en 20, 50 centímetros. Entonces usted ya tiene un rango en la cabeza. No ha metido ningún cálculo, pero está aproximado, ¿sí? No, igual la profe de estructura me había dicho que la luz que salvo, más o menos tengo que tener como una viga de un metro veinte por ahí. Depende de la luz que esté salvando. Son 32 metros. Ah, bueno, si está salvando 32 metros, juega usted un 20avo de 32 metros, está hablando mínimo 1,50 m. Claro. ¿Ya? Cierto es que eso estamos hablando en una viga convencional, porque puede que usted use una viga reforzada, con doble alma, más gruesa las alas, más espesor, y por lo tanto entonces puede acercarse a un 25avo de la luz, ¿se fija? Más o menos por ahí. Pero no se asuste, si usted quiere dejarlo de metro y medio será, 1,50 m, ¿no? Y deje bien los espacios libres abajo, el espacio arriba, no se haga problema, ¿sí? Claro. Bien, ok. ¿Está pensando en una malla espacial? ¿Una grilla espacial o arriba? Claro, una grilla espacial. Perdón, ¿está hablando de la cubierta? Sí, o sea, la... Bueno, si va a ser arriba una estructura espacial, bueno, ¿cómo se toma con los puntos de contacto con esta estructura que está reticulada, que arma el contorno, ¿no? Yo leo que cuando me muestra la fachada y tiene esta especie de estructura de puente, ¿no? Con retículas trianguladas, da la vuelta en todo el contorno. Bueno, arriba, ¿cómo se hace ese contacto de esa malla espacial? Y está en su derecho de hacerlo, ¿no? No se haga ningún problema. Y generalmente son más eficientes, ¿sí? Así que estaría buena su idea. Bien, hasta ahí un acompañamiento. Lo demás ya estamos al otro lado, más o menos, ¿sí? Ok. Bien. Muchas gracias, Aravena. Que esté bien. Y entonces ahora sí podemos revisar a Chilero. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, profe. Hola. Aquí sí, es Chilero y compañía. Sí, profe. ¿Quiénes son compañía? Amanda Medina, profe. Medina, ya, discúlpenme, sí. Medina, yo... Me olvidó. Bien, Chilero, Medina, Amanda. ¿Y las dos nomás o alguien más? Las dos. Las dos, muy bien. Y las dos con el mismo tema.
Ya está. Entonces, estamos hablando de la Central Tecnológica de Eco Innovación Industrial. Yo tengo un registro de ustedes que fueron los primeros que pusieron su tema la semana pasada, ¿ya? Sí. Y hablaban de un tema en la Florida, ex industrial, industria Sindelen, y estaban metidos con un tema incluso de las temperaturas altas en verano y algo con el juego de la sombra y la estancia, etcétera. Bueno, aquí aparece ahora una imagen de proyecto de la Central Tecnológica de Ecoinnovación Industrial. Y el título se ve bien potente, ¿ya? Ahora es la pregunta, ¿hay algunas imágenes que acompañan aquí en su presentación de hoy algo parecido a lo que le preguntábamos a su colega Aravena? Es decir, ¿hay grandes luces aquí en alguna parte? ¿Qué hay de la ex industria Sindelen que se conserva? ¿Qué hay lo que ustedes agregan? ¿Qué es lo nuevo? Sí, perfecto, eso se... bueno, la portada la mejoramos como usted nos pidió, agregamos la ubicación, un mapa como de contexto y el nombre de los profesores de taller, ¿cierto? Ajá. Nombre del taller y, bueno, no me avanza. Sí, no, eso está muy bien. Sí, la siguiente lámina que tenemos a la izquierda en este sector está todo lo que es como el antecedente para que uno comprenda dónde estamos y qué estamos haciendo. Perfecto. Pasemos a la siguiente. Ya la vimos. Pasemos a la otra. Esta imagen... Bien, aquí. Sí, perdón. Esta lámina también se corrigieron algunos detalles. Cambiamos esta AXO porque obviamente vamos actualizando según los avances que tenemos en taller. Sí, claro. Le mostramos dos cortes, transversal y longitudinal de la empresa. Y aquí ya está más el desarrollo de lo que es primero una axonométrica explotada, donde mostramos cotas generales, medidas de las grandes luces, que en este caso estamos salvando 90 metros de ancho. Y un solo tirón, 90 metros, ¿ya? Sí. Y seguimos su consejo, profe, y nos diseñamos nosotras un tipo de cercha espacial de acuerdo, como aquí se muestra, de acuerdo a la forma de techo que ya tiene preexistencia. Ya, ahora, sí, correcto. Y entonces, el tema de la cercha espacial que ustedes llaman así, que se le ve como una especie de corte en un costadito abajo, ¿no? Cerca de la zona ahí, y se ven algunas imágenes como tridimensionales al costado hacia el lado derecho. Se entiende que ellas se traman en una dirección y están tramadas en la otra, ¿no? Entonces, a la larga la pregunta viene siendo que ustedes armaron una especie de placa en donde dentro de la placa, en la manera de la modulación de ella, una placa tridimensional con una grilla, digamos, reticulada normal de cuadrícula, y ustedes, entre medio, colocan esta condición de cercha tridimensional, ¿no? O cercha espacial. Bueno, es una idea a explorar, solo que la pregunta que cabe aquí en la imagen del corte, por lo menos, lo que allí se lee es que la cercha no llega al tope arriba, sino que luego aparecen otras dos piezas que van hacia las puntas, ¿no? Entonces ahí hay una pregunta, ¿cómo es eso? ¿Ya? Porque si la punta de la cercha llegara hasta tocar arriba, digamos, el cordón horizontal, podría terminar pareciéndose o siendo muy semejante, entre comillas, a una placa estereométrica, ¿sí? Sí. No sé si me sigue lo que estoy diciendo, no sé si me entiende, ¿sí? Sí, sí, profe. Entonces la pregunta es la razón del porqué de esa diagonal, ¿no? Que tienen arriba. No sé si me entiende, porque si no me entiende me dice para ponernos de acuerdo. Creo que le entiendo. La respuesta sería que, como le comentaba, el techo tiene una preexistencia y nosotros estamos cambiando solamente el tipo de material para que entre mayor luz por este techo. No vamos a cambiar su forma y es nuestro referente de acuerdo a todo el diseño que hemos llevado en el proyecto de taller. El techo ha sido el referente para todo. Entonces, pero esa preexistencia entonces
¿Es así, de esa manera? Es así, de esa manera, solo se está cambiando en algunas partes del material. Estamos haciendo como una cubierta metálica mixta, ya no es solamente hormigonada. Pero entonces... tiene la pregunta del millón, es así, de esa manera, pero siendo así, de esa manera, ¿en esa industria Sindelén salvaba 90 metros esa estructura? Eso es lo que nosotras no sabemos y no pudimos indagar. De hecho, intentamos conseguirnos planos con los profesores de la industria y no tenemos idea de cómo es por dentro. Nosotros estamos proponiendo un nuevo sistema que es más ligero, porque la empresa es completamente de hormigón. Entonces, la cercha espacial está diseñada así para que mantenga este techo con la forma que ya tiene y no cambiarlo. Lo que estamos cambiando más que nada son pilares, la misma cercha, ¿cierto? Y algunos muros. Entonces, nosotras estamos prácticamente diseñando sin saber qué hay en el lugar. Sí, entiendo eso. Es bien complejo, ¿eh? Ahora, sí. Lo más probable que ustedes podrían haber hecho uso es haber hecho una especie de estudio más de bibliografía, más de texto, respecto de los diseños de industria en este país entre los años, no sé, pues 60 al 70 o 50 al 70, y más o menos darse cuenta, decir, bueno, en Chile en general las grandes luces, la industria andaban en los 15 metros, 20 metros, y parece que algunas por ahí incursionaban en 30 metros para ciertas necesidades. Dicho eso, usted puede más o menos calcular que si esta medía 90 metros, podría haber estado dividida cada 15 metros las luces, o cada 30 metros, o cada 15 alguna y cada 30 otras, ¿no? Y entonces, claro, si yo le saco los pilares abajo, cambia toda la estructura y habrá que ver cómo cambia, si es que le voy a sacar todos los pilares y obviamente si es que hay razones poderosas para sacarle todos los pilares en función del uso que le vamos a dar abajo para ciertas funciones que si los pilares están, estarían molestando. Porque si los pilares quedan, la espacialidad sigue siendo la misma, la lectura no se afecta grandemente y igualmente se va a ver muy espacioso, ¿no? Entonces la pregunta está en este centro gastronómico, musical, bueno, que de repente incluso si hubiera aquí una especie musical, ¿verdad? Eso dice, si va a haber aquí unos conciertos de música y se juntan todos para celebrar el término de la pandemia, pues ya, claro, que hay unos pilares cada 15 metros y hay música ahí colocada como lo hacen hoy día los jóvenes, no creo que afecte mucho. Pero si usted lo quiere libre, claro, entonces habría que concebir, esto más o menos está apoyado así, si este le saco ahora, ¿cómo refuerzo esto? Y aparece una estructura suplementaria que llegaría más o menos como idea, a tomar a la otra estructura, reforzarla y llevarla a otra condición, ¿sí? Es un desafío grande, fíjate, y entonces yo no lo sé si son ustedes muy osadas, ¿eh?, en este salto. Suena bonito, digamos, el juego de poder tener un lugar cuya espacialidad sea limpia de 90 metros, pero si ya estuvieran jugando de una espacialidad de 45 metros, ¿eh?, 3 veces 15, bueno, ya es harto, ¿no? Entonces, la libertad es de ustedes. La pregunta del millón es que la imagen de la lámina que se ve allí como un render en la parte superior derecha da la idea de que arriba viene una cubierta plegada, de láminas plegadas, ¿no? Y que pareciera ser que asume pliegues, ¿ya? Y que esos pliegues son parte del diseño de la estructura, le da soltura, le da juego, y entonces, claro, por debajo podría permitir que aparezcan elementos estructurales que puede dar más altura para los efectos de poder salvar una mayor luz, ¿no? ¿Ya? Porque yo me quedé pensando en su proyecto, y yo decía, bueno, esta chiquilla, para salvar una gran luz con una cercha, esa cercha van a tener que estirarla bastante, van a tener que aligerarla mucho, va a tener que ser un cielo muy ligero. Claro, pero ahora me entero de que en realidad ustedes quieren conservar parte de la estructuración preexistente, ¿ya? Sí, entonces ahí a lo mejor alcanzan a revisar que si no hay necesidad de que esto se convierta dentro en una especie de estadio para jugar un partido de fútbol donde yo necesito 90 metros libres, 60 metros libres en el otro lado, bueno,
Y entonces aquí, que tenga una pilarización cada 30 metros, coloquen unos pilares finos, ¿no? Y esos pilares finos, por cierto, claro, ustedes ya saben, le acomodará que sea de acero, y puede ser acero rellenado con hormigón, e incluso puede ser hormigón armado con un tubo de acero, como vieron que se reforzaron los pilares del edificio Titanium, y por lo tanto pueden lograr una sección más fina, y entonces le puede quedar más finito el diámetro y no le queda tan gordo, tan pesado, ¿no? Entonces puede poner unas columnas, ¿ya? Más ligeras, ¿no? Si es que las que ahí están, que pueden ser reforzadas, y entonces se le coloca la estructura de acero que se le agrega, se rellena, se suelda, y aparece el refuerzo, ¿no? Podrían revisarlo, ¿sí? Para los efectos de la otra sugerencia, por favor, tener siempre cuidado y mucho respeto con los profesores de estructura. Por lo tanto, si usted está con algún profesor de estructura en un curso de estructura que probablemente le va a pedir compromisos con su estructura, no duden en revisarlo luego con él o la profesora de estructura y mostrarle su tema, su proyecto, y plantearse en decirle, mire, esto es lo que proponemos y estamos aquí jugándonos este salto, vamos en un avance, vamos en una idea, y claro, tenemos algunos vacíos, desde la partida no contábamos con la información real de esta industria. ¿Se fijan? ¿Para qué? Para que después, si esa profesora o profesor de estructura está en la comisión de su entrega, diga, no, si esta persona a mí me consultaron, ¿no? Y lo conversamos. Entonces, la mirada que puede hacer el equipo que corresponda de estructura dirá, no, a mí no me pasaron por alto, ¿no? Entonces siempre hay que tener un poco de cuidado en eso, ¿ya? Ahora, yo no sé cómo poder ayudarlas, si gustan pueden mandar de nuevo un último esquema rápido, no lo sé, de aquí los tiempos corren muy veloces, y entonces tendrán que tener cuidado con el tema, ¿no? En el sentido de rápidamente mandar un esquema y poder ayudarles en la idea. Si tienen más datos, los mandan esquemita y a ver si yo alcanzo a mandarle un monito, un dibujo de vuelta, ¿no? Eso. Bien, ahora, ese pliegue arriba yo lo encuentro bien, lo encuentro simpático a nivel de imagen, se ve contemporáneo, se ve bonito, se ve atractivo, yo lo conservaría, ¿no? Se nota el cambio. Y poder mostrar, si pueden, qué es lo viejo, qué es lo nuevo, ¿no? Qué es lo que cambia, qué es lo que no cambia. De repente, un pilar también se podría cambiar. Se colocan unos sistemas especiales para sujetar la estructura momentáneamente, se corta el pilar, se coloca el nuevo y luego se retira la estructura momentánea. No tendrían para qué eso dibujarlo, simplemente decirlo y aparece el pilar nuevo, ¿no? Pero si es necesario, ¿no? Porque si no, también es bueno rendirle homenaje a unas estructuras hechas con tanto tiempo atrás y que todavía se prestan para un reuso, una reinterpretación y sin problema. ¿Sí? Sí. En la estructura de cubierta sería bueno poder indicar cómo vislumbran el problema de la insolación, del calor, ¿no es cierto? Las aislaciones, si las tiene o no las tiene, más o menos la idea, ¿no? ¿Qué va a tener ahí? ¿Ya? Bien, ¿algo más? No, profe. Bien. Perfecto. Muchas gracias. Diga. Es que nos falta desarrollar la planta y ahí yo creo que ahí podríamos ver dónde van a ir emplazados los eso pilares. Eso pienso nos yo, y entonces a lo mejor ahí viene el siguiente paso de ajuste. ¿Ya? Sí. Entonces, si alcanzan a mandar algún esquema o alguna duda, mándenla y a ver si le podemos colaborar para afinar eso. Ya está. Sí. Muchas gracias. Ya. Bien, entonces Mena sería el tercero. Mena, Mena. Profe, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Profe, estoy luchando con el PC, en este momento estoy del celular. ¿Le aviso cuando prenda, pueda prender el PC? Ah, mira, si gusta te dejamos pendiente por ahora y más adelante tú nos avisas y te insertamos cuando vayamos en el 4 o 5 exposición. Ya, profe. De aquí hasta la media, ¿ok? Ya, gracias. No sé qué onda, pero no prende. Bien, que esté muy bien. Entonces,
Salíamos a pedir, vamos a cruzar los dedos aquí, vamos a rezar para eso. Antilef estará disponible para exponer con, yo entendí que eran Antilef, Navarro y Vidal. Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿Son tres integrando sí. una sola entrega? Sí, los tres. Bien. Estamos trabajando juntos en taller. Perfecto. Y no dice el título del proyecto. Entonces, por favor, ¿puedes subir lo que tiene para poder compartir? Ahí va, el título. ¿Se ve? Se ve. Entonces, ¿dónde está el título del taller, el profesor, el tema del taller? No está, ¿o no? No. O yo no lo vi. O sea, entonces, pusimos solamente en que... Ah, no, no lo pusimos. No. Sí, no lo ponen. Y peor aún, ¿cuál es el título del proyecto suyo, de ustedes? ¿Qué es lo que están proyectando? Es un polideportivo. Polideportivo, bien. ¿Un polideportivo y dónde? En San Alfonso. Bien, en San Alfonso. Ya con eso, ya quedamos San Alfonso, Cajón del Maipo, y ya más o menos nos enchufamos. Cuando dice polideportivo, uno dice, uff, entonces es un salón grande donde se podrán dar distintos tipos de deportes, se supone, bajo techo. Y ya empezamos a pensar en una especie de gimnasio y ya nos da una idea, ¿no? Que es un volumen que va a tener que salvar unas grandes luces, ¿o no? Sí. Bien, entonces pasemos a esa lámina más adelante. Aquí están todos los cuadros de las cosas de sustentabilidad y las bioclimáticas. No está mal, está bien. Y veremos cómo parte de eso se derrama en su proyecto. Pero entonces... para poder ayudarle en el proyecto, la lámina siguiente. Ustedes muestran ahí, muestran una imagen en corte que cuesta leer o cuesta entender, porque se ve abajo con celeste y después en el segundo piso arriba se ven unas imágenes con un color carne o con un color crema, y entonces uno dice, bueno, esos son tabiques o eso es la ocupación de espacio. Y luego se ven unas cerchas que son de una sola pendiente que arrancan desde los bordes hacia el centro, va a trabajar un techo mariposa, cosa que podría ser. Y entonces, como dice que es polideportivo, a lo mejor soy yo el que no ha entendido bien, porque puede que esté hablando de lo polideportivo, pero de deportes pequeñitos, jugar ping-pong, jugar no sé qué otras cosas que no ocupa grandes espacios. ¿Cómo es la cosa? Profe, es que al principio era un polideportivo, pero después, cuando fueron pasando las correcciones, ¿ya? Me fueron añadiendo otros programas, entonces es como un edificio multiuso. Bueno, un edificio multiuso, le vamos a poner así, edificio multiuso, pero en este edificio multiuso, ¿con polideportes o ya lo polideportivo ya quedó como... dejémoselo a otro edificio, dejémoselo a otro estamento que lo resuelva para San Alfonso? En realidad lo que quedó del polideportivo es una cancha. Bien, si quedó una cancha, ¿cancha de qué? ¿De tenis? ¿De futbolito? No, baby fútbol. Sí. De baby fútbol. Bueno, ¿cuánto mide una cancha de baby fútbol? Lo que yo investigué, habían harta medida igual, pero había uno que es el que ocupé yo. ¿Ya cuánto? Es de 32 por 19. Bien, ok. Por ahí, si usted quiere 32 por 19, memorice usted aproximadamente 30 por 20. O si gusta 35 por 20. ¿Ya? Ok. Pero usted, como yo, arquitecta, dice, bueno, eso es en superficie. Pero cuando se juega baby fútbol, la pelota, alguien le pega un chute y la pelota se va por arriba, ¿no? ¿Ah? Entonces, bueno, ¿cuál es la altura que se les delimita a estos espacios destinados a baby fútbol? El comienzo era 4 metros, pero ahora estoy pensando hacerlo un poco más abajo, sí. Pero mira, hay oficinas de 4 metros y oficinas de 4 metros donde no se juega fútbol.
Pero donde se juega fútbol, imagínate tú hacerle un paso al que está más allá a 15 metros y a 4 metros va a chocar la pelota en el techo, va a dar un bote ahí. ¿Estás segura que eso está dentro de la norma de una cancha de baby fútbol? Sí, no, por eso es como estoy... No importa, pero mira, revísalo para más adelante para tu lectura, ¿no? Tiene un ancho, tiene un largo y tiene un alto. Y ese alto tiene que dar ciertas condiciones de poder jugar. ¿Ah? Imagínate si se juega tenis y entonces uno viene y le tira la pelota por arriba para pasar por encima del otro y la pelota choca en el techo. No está cumpliendo el reglamento dentro de la espacialidad que tiene que haber para que la función se pueda cumplir. Y como tú ya no estás en primer año, sino que ya estás más o menos en tercer año, de eso tienes que preocuparte para que no te signifique una molestia en la entrega de taller y que después te castiguen un poco tu nota, ¿cachai? Entonces, bueno, si va a estar eso, aumenta la altura. Si no puedo crecer para arriba, bueno, entonces hago un hoyito para abajo y hago unas graderías, no tengo idea, y entonces, bueno, le doy un poco más. Yo le daría un poco más, ¿ya?, de altura. Bien, ahora si es así, entonces podemos pensar que vamos a estar con luces de 20 metros. ¿Cómo salvamos esos 20 metros? Porque después arriba parece que hay otras funciones, ¿cierto? Abajo estaría el baby fútbol y encima de él habrían estas otras cosas. Podría ser al revés. Podría ser que abajo haya una trama de pilares cada 10 metros o cada 9 metros, me da lo mismo, o cada 10 o 9 o 8, me da lo mismo, como ustedes lo diseñen. Y abajo está todo la menudencia, como quien dice, ¿no? Y encima, arriba, queda la cancha liberada para jugar el baby fútbol. Y entonces después aparece la gran cubierta. Puede ser un cambio de lectura, ¿ya? Y entonces, claro, ahí la cubierta puede tomar una comba hacia arriba que da la idea de que, bueno, pasan cosas allá adentro. Puede ser, pero el proyecto de ustedes, si el proyecto de ustedes iba libre abajo, cuestión que no está mal, está bien, veamos cómo se puede expresar mejor, cómo se va a estructurar eso para que arriba entonces se salven por lo menos 20 metros de lado a lado. Porque yo, teniendo una estructura que tengo un elemento aquí, otro elemento acá, y tengo este que salva los 20 metros, bueno, si después lo repito cada tanto, ya salvé 20 metros por lo que sea para adelante, por 30, por 35, por 40, ¿sí? Y cómo lo estructuramos por los lados y nos ponemos de acuerdo. Ahí creo que sería bueno que gasten un poco de energía en cómo limpiar eso, cómo limpiar la expresión de eso, ¿no? Y tal vez les va a reordenar su proyecto, ¿ya? De las imágenes que están mostrando ahí, tener un poco de cuidado cuando muestran detalle de unión de esto, detalle de unión del otro. Sí, claro, están mostrando imágenes sueltas. La idea es, ojalá, algo como, ¿qué están visualizando para su proyecto? El detalle que remita a un encuentro de su proyecto, ¿sí? Y entonces, claro, el que están mostrando aquí puede que no calce para el proyecto dependiendo de la envergadura del proyecto, me refiero a la luz que está salvando. Si esto es en madera, ¿será madera laminada? Sí, profe. Bien, entonces si es en madera laminada, sería bueno que ustedes memoricen lo siguiente. La madera laminada tiene una gracia que se diferencia, y en arquitectura es muy notable, respecto de la madera aserrada. O sea, yo corto un árbol y luego lo trozo y saco unos listones, saco unas tablas, todos son rectos. Sección constante, ¿ya? Bien, 2x4, 4x4 y zoom, todo recto. En madera laminada, yo puedo hacer sección variable, tanto en elevación, en altura, o sea, la viga puede partir aquí midiendo 60 centímetros, a mitad de camino puede medir 30 y allá en la punta donde se conecta puede medir 20. Es decir, puede ir variando. Puede incluso tomar curvatura. Puede ser curva. Y mirado en planta, también puede ser más ancha aquí, luego más angosta allá, también, si usted quiere. Así que, o si no, también en planta puede tomar curva. Así que puede tomar curva en elevación y puede tomar curva mirado en planta. Y aparecen una forma súper divertida, ¿no? Y especiales propias de la madera laminada. No obstante eso, hay gente que la usa recta, como que yo ocupo madera aserrada, ¿ya?
Y ahora, claro, hago una pieza de sección constante y recta, solo que más grande. Entonces hago una viga de un ancho de 40 centímetros por una altura de un metro y por una luz para allá de 20 y tantos metros, y es recta. Bueno, si quiere, sí, ojalá que le resulte bien. Y uno dice, bueno, pero podría haber hecho cantar la madera laminada de otra manera. Pero ustedes son jóvenes, entonces tienen tiempo para comenzar por ahora y a lo mejor comienzan usando la recta y después se dan el tiempo, la energía de estudiar un poco más, mirar otros proyectos, ir soltando la mano y después entonces dicen, ahora voy a incursionar con madera laminada y le voy a sacar el provecho del discurso que ella permite. ¿Estamos? Bien. ¿Algo más en la lámina que viene o no? Bueno, aquí hablamos de la materialidad igual, de la piel exterior y los sistemas técnicos. Sí, ok. Bueno, ahí muestran unas imágenes que no están mal, las imágenes que están tomando como guía, pero entonces, bueno, si están tomando de esa imagen que está abajo en el extremo izquierdo, bueno, parece ser que la estructura de esa imagen allí arriba es una especie de estructura reticulada, ¿no? Y que puede ser reticulada ocupando madera laminada. Entonces son piezas de madera laminada de ciertas dimensiones con una estructura reticulada a la manera más o menos de esta imagen que está aquí, que puede ser muy parecida y no se haga problema, puede ser parecida, ¿no? Y casi igual, bueno, ya, casi igual. ¿Me viene bien? Ya, bueno, le vino bien. ¿Ya? Trate de hacerle algún giro, algún cambio para que alguien diga, oye, no, pues estas niñas son copionas, pues están copiando. Aquí, ¿dónde está el aporte? ¿Eh? Tener cuidado con eso. ¿Ya? Bien. Y en lo demás, yo diría que ustedes tienen claridad del punto. Como saben, los tiempos que quedan no son muchos, pero entonces, con lo que le he dicho, si mejoran eso y mejoran... Entonces la imagen del desarrollo de la estructura le va a aclarar cómo, cualquiera que lo mire, se va a aclarar cómo eso se puede construir, se ve que hay pensamiento limpio, que está más o menos ordenado, que es viable, que es construible, no las van a molestar, ¿ya? No van a surgir grandes preguntas, de eso se trata la entrega, ¿ya? De eso estamos hablando, ¿ok? Ya, profe, gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Por nada. Antilef. Entonces, corrigió con Navarro y Vidal, ¿no? Y pasaron a ser el número 3 porque el niño Mena está complicado. Y entonces ahora pasaríamos a Catalina Guerra. Por si acaso le aviso que ya lo solucioné. Ya, ¿te parece que veamos a Guerra y de ahí te vemos a ti? Ningún problema, bro. Muy bien. Guerra estará disponible... Hola, profe. Hola, ¿usted quiere pasar por la tutoría o la saltamos? No, sí, queremos bien. Revisar con la Valentina González también. Ah, con la sí, Valentina. Con ella. González. Ya, son dos, sí, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, Guerra y González. En el correo lo dice, pero la lámina no se lee. Ah, está bajito. En el... Sí, pero la lámina parece que venía superpuesta la viñeta, no la pude leer, entonces... Lo saqué del correo. En el correo sí dice por Guerra y Valentina González. Ah, ya está. Al tiro comparto. ¿Cómo no? ¿Se ve? Sí. Sí se ve. Ya, bueno. Primero partimos presentando que estamos en taller 5, el proyecto Ciudad, y el proyecto se encuentra emplazado en la comuna de La Florida, específicamente en el eje del metro San José de la Estrella con Vicuña Mackenna. Aquí podemos ver un pequeño emplazamiento y lo primero que debe decir, bueno, de qué se trata mi proyecto. Siempre como arquitecta no olvide eso. ¿En qué consiste su proyecto? Entonces usted tiene un título, Centro Diurno de Integración Etaria. ¿Eso? Sí. Y de sí. Eso sería bueno decir algunas poquitas cosas más. ¿Qué es lo fundamental de este centro diurno? ¿Qué es lo fundamental en términos de arquitectura? Es decir, ¿qué tipo de actividades se van a desarrollar allí?
Sí, profe, de hecho, abajo de el emplazamiento dice proyecto y dice centro diurno de integración etaria. Sí. Que el propósito es la reinserción del adulto mayor a través del encuentro con los jóvenes. ¿Pero qué va a haber ahí? ¿Van a haber salas de reuniones, salas para que los viejitos estudien, salas de recreación, van a haber espacios para que hagan ejercicio, va a haber gimnasio? ¿Qué va a haber ahí en este centro de integración etaria? Tiene un programa para recreaciones manuales, deportivas, contará con anfiteatros para reuniones, apoyo también para el adulto mayor. Y talleres de tecnología. Claro. Le pido permiso por lo siguiente. Dije que tipo 12:15 necesitaba yo un recreo para una cosa particular mía, ¿ya? Entonces, mientras yo hago el recreo, ustedes hacen una síntesis de lo que falta por exponer. Espero estar de vuelta en 10, no más de 15 minutos, ¿sí? Lamento esta interrupción, pero yo necesito ese espacio de recreo por una necesidad familiar mía, ¿ya? Se va de viaje mi hijo con mi nieto y necesito despedirlo porque están alojados aquí en mi casa. ¿Ok? ¿Bien? Sí, profe, ningún problema. Sí, profe, no hay problema. Vuelvo entonces en 10-15 minutos. Gracias. Bueno, ya.
Bien, bien, estoy de vuelta, rapidito. Cata Guerra y González. Aquí estamos con Valentina. Ya, profe. Ok, entonces, decían que el programa era recreación para actividades manuales, deportivas, reuniones, y se me ocurre que algunas de tipo cultural, se me ocurre. Sí. Y eso entonces le va a demandar, no sé si un salón o dos salones y algunas salas, ¿no es cierto? De un relativo tamaño, a lo mejor parecía a la sala de clase. Y entonces, claro, aquí aparece ahora el proyecto, ¿no? Y entonces lo mostramos. ¿Cómo podemos mostrar el proyecto? Tal vez las láminas siguientes. En lo que va de desarrollo en este rato. No puedo cambiarla. Bueno, es que aquí mostramos también las variables bioclimáticas y la sustentabilidad ambiental, sí. Pero si quiere la pasamos y... La pasamos, podemos... sí. Ya. Yeah. Porque estamos tratando de ayudar en aquella cosa que a la mayoría le cuesta mostrar, que es poder mostrar claramente la estructura para que quien mire el proyecto pueda rápidamente interpretarlo, leerlo con facilidad, seguirlo y entonces si está... relativamente adecuado a la forma de llevar adelante el diseño, nadie los va a molestar. Esa es la idea, ¿ya? Bien. Bueno, aquí... Ah, dale, vale. Pretendemos ocupar vigas reticuladas para salvar grandes luces de aproximadamente 50 metros. ¿Ya? Sí. Estas estarían apoyadas en pilares de tipo árbol. Yeah. La materialidad principal que ocuparemos sería hormigón armado y queremos que esta sea como la misma envolvente, o sea, dejar como una estructura al descubierto. Y esta bien, iría acompañada... ¿Cómo, profe? Ustedes, obviamente, sí, es posible, existen estructuras reticuladas de hormigón armado, si usted revisa una parte importante de la vega central, está resuelta con vigas reticuladas de hormigón armado. No sé si ha ido a la Vega Central, las ha mirado, y hay unas cuantas otras instalaciones deportivas e industriales, normalmente prefabricadas. Y cuando salvan grandes luces, esta prefabricación viene por tramos para poder trasladarla y ensamblarla en obra y salva la tremenda gran luz, ¿no? Entonces, usted quiere salvar 50 metros, obviamente. Salvar 50 metros en la materialidad que sea, la viga no va a venir hecha de fábrica para ser instalada allí, a no ser que la traiga un par de helicópteros volando, ¿no? Porque por las calles no pueden trasladarla, no podría girar en la esquina. Entonces, ok, eso es viable, entonces sería sano poder ver un corte, aunque sea esquemático, de dónde están esas 50 metros de luz, ¿no? ¿Dónde van estos punto de apoyo, estos pilares que dice que son pilares tipo árbol, ¿no? Porque habría que poder leer cómo están concibiendo la estructura, de cómo esta se sujeta. Cuando dice que la estructura del pilar que se conecta con la viga es tipo árbol, da al tiro la idea de que la unión del pilar con la viga es una unión rígida, ¿ya? Cuando está diciendo eso. Entonces, si está diciendo eso, podríamos leer que los pilares con la viga arriba están constituyendo un marco rígido, ¿no? Allá estará, al otro lado está el otro pilar con la otra llegada de la viga reticulada, pero esta unión es rígida, y la del otro lado también es rígida. Podría ser que los apoyos en la base, acá abajo, sean rótulas, y ya la estructura está, ¿ya? Pero entonces sería bueno poder leer un corte, ¿ya? Y un corte esquemático. Y si tienen los dos sentidos, mucho mejor todavía, ¿no? Y entonces, a lo mejor eso hay que desarrollarlo y lo puede poner allá abajito, tiene un espacio y poder limpiar la imagen, porque allá se ve mucho retícula de todo tipo, pero no se lee, bueno, ¿de dónde parte? ¿Cómo se apoya? Y cuando está hablando que el concepto de llegada es tipo árbol, es al encontrarse con esta cercha reticulada o... El pilar, cuando se encuentra con la cercha reticulada que llega aquí arriba, justo el montante en la continuación del pilar, porque a veces es esa la solución, ¿no? Sí,
No sabemos. Yo creo que todavía lo estamos viendo, pretendíamos que... Ok. Bueno, que... si tienen dudas, podrían mandar algún mono, algún dibujo en consulta, pero la aproximación ahora para salvar los 50 metros, esta cercha reticulada, ¿tienen en la cabeza algún tipo de retícula en mente? ¿Será una tipo Warren, tipo Pratt, tipo Howe? ¿Qué tipo de cercha más o menos? ¿Todavía no hay claridad? Todavía no tenemos claridad, pero para la próxima entrega ya pretendemos conversarlo igual con la profe Isabel de estructura. Ah, muy bien. Hace muy bien en eso, hace muy bien en acarrear del otro lado, porque probablemente también van a tener que entregarle a ella. Por lo tanto, claro, que calce eso para allá y en consulta con ella, así están bien orientadas y bien encaminadas en el sentido de que están tomando en consideración la opinión, la intervención, las sugerencias de Isabel, ¿ya? Bien. Sí, ok, seguimos con eso. Igual, si gustan, mandan mono y le podemos colaborar rápidamente. Lo hacemos. Sí, profe, ¿ya? Nos okay. Genial. Muchas gracias, profesor. Bien, ojo, cuando es prefabricado, puede incluso a veces asumir algunas secciones más finas, ya no necesariamente ser tan masacotudo, ¿no? Pueden aparecer elementos de cerchas o vigas prefabricadas. Que incluso esta puede venir por partes, dividida, por ejemplo, no lo sé, o en dos partes o en tres partes, ¿no? Y si viene dividida en tres partes, poder percibir dónde calzan esas uniones. Ustedes ubican el problema de la deformación de las vigas que están empotradas, y que se produce el punto de inflexión cuando la viga cambia de curvatura y pasa a asumir la otra curvatura, por lo tanto, cuando hay tracción arriba, la tracción pasó abajo, cuando había compresión abajo, la tracción pasó arriba. ¿Ubican eso? Sí, pero ¿lo leen? Bueno, la contraflecha, ustedes, más o menos, si va a ser el concepto de pilar rígido en la unión con... esta gran cercha arriba o esta viga reticulada, es que podemos pensar que ella, cuando venga la deformación, ella va a tener zonas, puntos de inflexión que son dos. Normalmente se ubican entre un cuarto y un quinto de la luz. Mm. Un cuarto o un quinto de los 50 metros. Y en esa zona, en esos puntos, es donde normalmente se aprovecha de hacer la unión. ¿Por qué se hace la unión ahí? Porque en el punto de inflexión, allí, no hay ni tracciones ni compresión. Entonces es la mejor zona para establecer la unión. Basta con que yo una y ya me uní. Y estructuralmente la gran viga no está sufriendo ni tracciones ni compresiones, sino que simplemente necesita estar unida. Allí es cero, en el punto de inflexión. ¿Sí? Pero podrían, si gustan, después revisar algo de esos sistemas y se van a dar cuenta. Pero por lo menos traten de ver ustedes que lo estarían poniendo, ahí se repite. Entonces, claro, si tiene un montante, a lo mejor tienen que venir dos montantes para que sea más fácil poder ensamblar. O a veces viene el montante en una parte y la otra parte viene nada más que un avance del cordón de arriba y un avance del cordón de abajo y conecta arriba, conecta abajo. Vean ustedes qué le acomoda, ¿no? Ya, ok. Bien. Muchas muy bien. Gracias. Por nada. Bueno. Volveríamos entonces a... Nicolás Mena, ¿es posible ahora? Sí, profe, voy a intentar bien compartir. Entonces Nicolás Mena pasó a ser el número 5 en la exposición de hoy día. Sí, profe. Bien. Dice que trabaja, o yo deduje que trabaja en departamentos de 3 a 5 pisos, o sea, entiendo que está con un proyecto habitacional, no lo dice, y tenía un edificio que tenía liberado abajo, pero lo que mandó hoy día, lo que alcancé a ver de la lámina de hoy día, ese edificio no lo muestra y da la idea como que cambió el proyecto. ¿Es así? No, profe, porque aquí lo tengo. Es la lámina 3.
En la lámina 3. Pero ahí cómo se ve y cómo lo muestra, tal vez el que más debiera mostrar para acá, para este curso, debiera hacer un desarrollo un poquito más de ese proyecto, ¿ya? Qué bueno que lo mantiene, ¿ya? Qué bueno que lo conserva. Y entonces, no lo sé si habrá conversado parte de esto ya con él o la profesora de estructuras, ¿sí? Sí, profe. Hablé con la profesora Isabel, sacamos todo lo que son los cálculos de peso para poder llegar a las medidas de, los, de la pilarización y también de las vigas que queríamos tener. Ahí la corrección anterior que hice con usted, para poder salvar estas grandes luces con los menos pilares posibles, llegamos a la deducción de que tenían que ser pilares tipo árbol de 1,20 m por 1,20 m. Esto abajo también hacerle un tipo con puras vigas, entre vigas, tipo nervio, para poder que se pueda soportar mejor. Ahí especifico que los pilares perimetrales tienen que ser de 50x50, las vigas perimetrales de 60x30, los pilares interiores de 40x40, vigas interiores de 40x20. Especifico también aquí lo que son los muros de hormigón, que son los estructurales. Sí, no sé, una cosa, si le puedo mostrar, para. Está muy bien, todo ese desarrollo está como ametralladora, está muy bien. Pero la pregunta del millón es, arriba hay dos pisos arriba, no sé si el tercero y cuarto, que son departamentos. ¿Estoy equivocado? ¿No? Bien. Si hay departamentos ahí arriba en esa zona, ¿habrá cocina? ¿Habrá baños ahí? ¿Sí? ¿O no? Sí, profe. Bien, si hay cocina y si hay baños, si hay cocina y hay baños arriba, bueno, las descargas de alcantarillado, ¿por dónde bajan? Estamos, eso mismo teníamos la duda, y en general con mi grupo de taller, aquí estoy solo, teníamos pensado hacer las conexiones hacia los siguientes. Aquí le voy a mostrar mejor en este, que estaba, a ver si se nota más. En estos costados, pero... Porque podrías hacer pilares huecos y podría bajar, descargar por los pilares. Teníamos esas dos opciones, ya que tenemos pilares de 1,20 m por 1,20 m, así no sé si se puede notar todo lo que es el envigado. Esto es como representativo, entonces esto vendrían siendo hormigón, los nervios que colocamos, pero lo representamos así. Y teníamos esas dos opciones, que todo lo que sea desagüe, los chafs, todo eso, intentar la posibilidad de que sea ya por los pilares, ya que son de 1,20 m por 1,20 m, o si no, hacer las descargas aquí entre estos sistemas y a lo mejor hacer un tipo de encofrado a todo el sistema de tuberías para poder que... Claro, si tú vas a llevar todo lo que tienes ahí en esa, digámosle así, en esa superficie que está contenida en este edificio que está embolado, lo va a llevar a los bordes, hay que pensar que eso va a bajar y va a avanzar con una pendiente por lo menos de un 1%, si no del 2%. La cañería de descarga, el tubo de 4 pulgadas que va a ir inclinado, avanzando hasta allá, hasta el borde por donde después va a estar la bajada y seguramente la subida arriba para la ventilación de esa descarga. Por lo tanto, eso sería bueno que muestre en alguna parte por dónde eso va, porque a este nivel una de las cosas que te van a valorar mirando el proyecto es que dicen, ah, no solo se pegó la bola con la estructura, sino que también buscó la manera de integrar y esta manera sí es viable. Puede que un profe diga, mira, en realidad yo no soy muy partidario de resolverla así, pero es una manera. Bueno, y la respetará. Pero distinto es que diga, bueno, ¿y por dónde va a bajar las cuestiones? No lo pensó, no dice nada. ¿Me explico? Y a veces profe, entonces la estructura se integra con las otras condiciones del proyecto, con los otros sistemas, ¿no? Entonces, claro, estos pilares pueden ser unos cajones de 1,20 m por 1,20 m. Imagínate tú si tuvieran, no lo sé, 25 por 25 o 30 por 30, ¿no? El espesor de 30. Bueno, 30 más 30 son 60. Te queda un vacío de 60 centímetros al medio, un vacío que no le va a afectar al pilar para su comportamiento estructural,
porque tú bien sabes que al centro la inercia y el funcionamiento de las tensiones es al centro-centro, es cero. O sea, estoy colocando material de más. Desde cierto punto de vista, a lo mejor puedo plantear unos pilares huecos que podrían ser hasta esa parte llegar medios prefabricados y luego se arma la conexión para arriba y la bajada del ducto y la conexión abajo, que se tiene el hoyito para la salida de la curva y sigue el camino a evacuar. Puede ser, pero estás en libertad, ¿no? Porque también podría ser que yo saco mis cocinas, mis baños a los bordes y bajo por el lado donde están los chafs de bajada que alimenta a los otros edificios, ¿sí? Sí, profe. Esa es otra posibilidad, ¿no? ¿Ya? Ok. Ahora, si van a estar tal como están y van a estar en el centro algunos baños, bueno, habrá que ver ahí qué pasa con eso y cómo va por debajo, si lo vamos a dejar a la vista, o ahí aparece un disfraz que lo disfrazamos como viga, o generamos un cielo falso. Ahí viene el chiste de la arquitectura, ¿ya? Sí. Y hay arquitectos que se han cabeceado con ese tema. Dos ideas que teníamos. Y qué bueno que lo mencionó, porque también teníamos la duda entre los pilares, pero no, también se nos fue a hacer las consultas correspondientes y no sabíamos también que a lo mejor podríamos hacer un pilar con un vano en su interior para poder pasar todo lo que es tubería. Y claro, me coincide lo que usted dice, que a lo mejor estructuralmente no le incomoda al edificio, por así decirlo, porque igual ocupamos el referente que hicimos en su curso de las torres Petronas, que dividían lo que era el puente de la estructura de ambas torres para poder que con el viento les diera mayor movilidad y cada una pudiera hacer su propio juego. Básicamente estamos haciendo lo mismo acá, separándolo. Entonces de un conjunto pasó a ser cada uno un conjunto. Entonces SISMIC de forma resiste mejor a los sismos y cada uno tiene su propio espacio, claro. Su propio área de ahí. Y si usted quiere, entre esos pilares, entre todos ellos, a lo mejor entre los grandes, de 1,20 m x 1,20 m, los conecta con unas vigas cajón. ¿Ya? No solo pilar cajón, sino una viga cajón o una viga en U que la cierra por debajo y ahí va corriendo el tubo metido adentro de eso, más de otra cosa, a lo mejor de agua potable, no sé, a lo mejor de gas, lo que pueda, ¿no? Lo que pueda corresponder, pero sobre todo para la descarga de alcantarillado, ¿sí? Y entonces, a lo mejor le podría ayudar a una clarificación o limpieza del proyecto, no lo sé, revíselo, pero por lo menos si gusta, podría planteárselo usted con los pilares cajón y no es problema, ¿no? Y lo único que hay que tener cuidado, pero es un problema constructivo, es de la unión del pilar, sobre todo en el encuentro arriba, con el resto de la estructura, y eso es un problema técnico, ¿no? De si va a continuar con hormigón, bueno, ahí se hacen las conexiones de todas las enfierraduras y se llena ahí con mezcla y etcétera, ¿no? No hay problema en eso, ¿sí? Hay distintos métodos de conexión seca, conexión húmeda, ¿ya? Bien, ok. Profe, una siguiente duda nomás, es que hay un punto que de hecho fue el único como que no hice dentro de esta presentación y le voy a ser honesto, es que porque el que habla de la piel, básicamente usted me dijo la corrección anterior, ¿por qué esto no haga lo mismo que hicimos nosotros? Porque usted vio nuestro proyecto, como aquí dice el render, es muy clásico, ¿no es cierto? Es muy cuadrado. Entonces, bueno, la mayoría de mis compañeros en el taller decidieron este modelo y en esto trabajamos, pero el que habla sobre el tema de la piel, en todo momento aquí dentro de la cuadro lámina de información que tengo hablo que es de hormigón, entonces mi piel no tiene más, o sea, es hormigón y a lo más tiene dentro de las terrazas una celosía en la fachada que es abatible, es movible. Entonces dije, bueno, bien, toda esa información bien, pues, está desparramada en estas cuadro láminas, entonces dije, ¿para qué voy a agregar una? ¿Entiendes? Bueno, póngale ahí una flecha y diga celosía movible o desplazable, ¿no? Y le va a dar movimiento a la fachada, le va a dar un discurso distinto, ¿ya? Claro, bien. Y a lo mejor esa ventana puede que en alguna parte, entonces, habiendo esa celosía, puede que las ventanas pudieran ser a lo mejor
un poco más generosas, ¿no? Pensando en que algunos espacios puedan requerir mejor iluminación o mejor vista, ¿no? Y en esa chacota hay para chacotear muchísimo. Yo no quiero complicarlo. Yo una vez me gasté los sesos en un concepto que se me ocurrió, arquitecto joven. Yo dije, bueno, ¿y por qué las ventanas tienen que ser fijas? ¿Y no podría haber una ventana que se mueva? Y que de repente la ventana crece para el lado, de repente la ventana se achica, o la ventana crece para abajo, o de repente la ventana es más grande. ¿Cómo se puede hacer para que la ventana se desplace dentro del muro? Conceptualmente, ¿no? Y armé una vuelta carnero para una casa que no te digo, y entonces, claro, tenía unos elementos parecidos al tuyo, no solo se desplazaban por los lados, habían otros que subían y bajaban, y por lo tanto el tamaño de esa superficie abierta, transparente, cambiaba desde el interior hacia afuera, y desde afuera hacia adentro. Y después de haberme pegado toda la volada, cuando llegó el momento de los cubos, viene el dueño, me toca el hombre, me dice, oye, Alexis, ¿sabes qué? Por una cosa de presupuesto, nosotros hemos decidido con mi señora dejar todo el tema de esta solución de las ventanas y todos estos elementos móviles para el final. Y después para el final me dijeron, oye, ¿sabes qué? Lo vamos a dejar para más adelante. Y he pasado 30 años por esa casa y ahí quedó. Después la vendieron y quedó, tuve ahí una cuestión rara y no entendí nada porque faltó todo lo otro. Lo divertido de eso es que como 8 años después, revisando proyectos de otros arquitectos viejos, mucho antes que mí, ¿no?, me encontré con Louis Kahn, que se había planteado el mismo tema, en una casa, creo que en la casa de Seric, de Louis Kahn, cachete, el viejo Louis Kahn. Y yo dije, oh, yo que pensaba que estaba craneando una locura, y este viejo ya la había pensado y ya la había resuelto a su manera, el mismo lío, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo hacer que de repente yo quiero que mi espacio sea cerrado y no veo para afuera ni de afuera me ven? O sea, estoy a ciegas. No es porque puse una cortina, ¿no? Bueno, aquí a lo mejor están tus celosías, ¿sí? Las que regulan, controlan, y habría que ver estas celosías están orientadas al norte, al poniente. Están hacia la salida del sol, profe. Creo que al oriente. Bueno, claro. No sea cosa que tú presentas celosías al oriente y no tienes resuelto el poniente, porque el poniente vas a tener sol pegando en verano muy fuertemente y al frente. A las 4 de la tarde lo tenía al frente, al sol ahí, y es desagradable, claro, total. Tenemos balcones tanto para el oriente como para el poniente. Entonces, bueno, entonces básicamente, con mayor razón al poniente que aparezcan estas celosías, que sea parte de... Claro. La solución. Y podrían ser celosías doble, ¿no? Que de repente están las dos juntas y se mueven las dos juntas, pero de repente muevo una y cubrí todo, o cubrí gran parte. Y se mueven las dos juntas para allá, o se pone una contra el lapo allí y se corren, ¿ya? Eso puede ser parte del juego, del discurso de la fachada, ¿no? Y dan la idea va para allá, la solución no alcanza a aparecer, pero tú lo dices, lo indica, y más o menos la materialidad y la forma que tendría, y ya, ya está encaminándose, ¿no? ¿Ok? Bien. Sí, profe. Profe, me gustaría por último saber que usted habló del arquitecto Louis Kahn, que también ya tenía desarrollada como esta idea de lo que son cosas correderas, ventanas, y todo. ¿Tiene algún proyecto en específico en el cual yo pueda buscar también y quizás tener como referente? Ah, mira, yo creo que te sale más fácil buscar en Google respecto de sistemas de celosías móviles. ¿Ya? Te sale más fácil eso. Pero para decirlo rápido, tú lo que puedes pensar en tú ubicar en las puertas correderas de los closets, sí, ¿no? Que sí, tú le pones unos rieles, cuelga arriba, o con, claro, ruedas abajo y van un riel abajo, o abajo y arriba. Eso abajo mismo, eso mismo lo puedes tomar tú, y en vez de que vaya a la puerta del closet, bueno, va tu celosía y tú indicas cómo quieres eso. Normalmente la volada de los arquitectos es así, ¿ya? Hay que poco menos que pescar de un lado y llevar para el otro, ¿no? Entonces tú puedes pescar un detalle de eso y lo pones afuera. Claro, cuando lo pongas afuera serán protegidos, serán de aluminio para que no se oxide, o será de, no sé, acero galvanizado, ¿ya? Para los efectos que si le viene la lluvia no se oxide eso y no se tranquen las ruedas, etcétera, ¿no?
¿Ya? Sí, profe. Bien. Ok. Ha avanzado. Ya sí, está, pues. Muchas gracias. Que esté muy bien. A usted. Y entonces ahora podríamos pasar, no sé si está Muñoz, Abraham. Abraham a la una. Sí, profe, aquí estoy. Ah, ya. ¿Quiere revisar o pasamos de largo? Sí, sí, quiero revisar. Ah, bien. Entonces, por favor, si puede subir. Y preguntamos al tiro, ¿estará nuestra colega Rosario Time? Profe, disculpe, una consulta. No soy Rosario Time, pero quería preguntar, ¿está llamando por nombre? Sí, estoy llamando por orden, de acuerdo al orden que subieron sus trabajos desde ayer hasta hoy día en la mañana. Ah, ya. Lo que pasa es que yo con mi compañera acabamos de entrar, yo creo que hace como unos 15 minutos cuando empezó Nicolás. No sé si nos han llamado. Rocío López y Verónica Ortiz. López y Ortiz entregaron el jueves 15 de julio a las 9:59 de la mañana. Centro comunitario parece que es, nos dice el título. ¿Ya? Proyecto sector metro Los Quillayes y polígono aledaño. Acero y hormigón de estructura, tengo signos de pregunta. Sí. Los tengo al último en la lista. Entonces, si usted tiene que hacer y está muy apurada, me dice y le pedimos permiso a otro compañero. No, no. ¿Y no? Ok. No, profe, tranquilo, estamos bien. Tranquilo usted también. Bien, entonces, Abraham, veamos cómo va. Ya, profe, al tiro le comparto. Vamos. Ahí le estoy compartiendo. Ya, el proyecto se encuentra en Santiago Centro, en el Parque San Borja. Es una escuela infantil. Ah, escuela infantil, ahora lo dice. Póngalo en la lámina, sí. Se pidió eso, ¿ah? Bien, escuela infantil, ya con eso dice bastante. Pues, escuela infantil, y entonces estaría en San Borja, dijo. Sí, Parque San Borja. Ya, porque ahí decía, no, la verdad que no había nombre, Proyecto Ciudad, pero yo entendí que ese es el título del tema de taller que lo ha de haber indicado su profesor Azagra. ¿Estoy correcto? Fue Rodrigo Ortiz. Es Rodrigo Ortiz, el taller. Profesor. Ya. Taller, sí, pero aquí igual está cuarto. Indicado. Taller dice Proyecto 6, Ciudad, taller Parque 7. San Borja. Taller 5. Taller 5, Rodrigo Ortiz. Ya está. Bien, ok. Ya está. Pues entonces, usted me dice, voy a anotar de nuevo, escuela infantil en Parque San Borja. ¿Estoy correcto ahora? Sí. Bien. Sí, profe. Ok, con eso ya tenemos idea para dónde va la cosa, ¿no? Bien, ¿qué sigue? Bueno, recalcar que como estoy dentro del parque, hay una gran cantidad de árboles que está alrededor del proyecto. Ya. Y eso igual influye en cuanto a la trayectoria, o sea, a la posición del sol, quizás con luz y sombra para aportar en el proyecto. Bien. Entonces, ¿sí, profe? Ahora tengo una lámina en blanco. Pasemos a la otra lámina, pero que no esté en blanco, la 2 o la 3. Entonces se pegó, profe, porque yo veo. Déjeme volver a compartirlo de nuevo. Estoy viendo una de 4. ¿Ahora sí, profe? Ahora estamos en la misma una de 4. Pásate a la 2. ¿Puede? Ya. Ahí sí. Está bien. Mira, yo te felicito por lo que muestras ahí, porque ahí da una idea del volumen, de los elementos verticales, de los. De la trama que aparece con unas supuestas vigas, leo yo, leo eso, ¿no? Lo que le falta tal vez es ponerle algunas cotas, algunas medidas para poder leer entonces los módulos cuadraditos que se arman en cada esquina ahí de ese cuerpo volumétrico serán de 7x7, 8x8, luego el tramo central que salva una luz mayor será de 10 metros, 15 metros, no lo sé, ¿ya? Tú tienes que decirlo. Tú tienes que ponerlo, ¿sí? Sí, profe. Bien,
Y si puede, de repente le pone por ahí una persona, ¿no? Paradita, caminando. Ah, Nosotros ponemos personas no por choreza, sino que para darle escala, la ¿no? escala, sí, la escala Sí, humana. claro. ¿Sí? Bueno, entonces, la materialidad de este proyecto, ¿con qué material sería hecha la estructura? De hormigón, profe. Bien. ¿Y esto ya lo conversaste con el profesor o profesora de estructura? Sí, estaba conversando con ella y ella me indicó, por eso igual como que no presenté todas las medidas o ¿Ya? medidas en sí, porque me corrigieron como hace un día atrás el profe de taller y ¿Ya? hace 2 días atrás la profe de estructura. Entonces tuve que Bien. hacer los cambios todo de nuevo. Ya, yo no lo sé qué te estarán pidiendo en estructura, pero para el caso mío basta con las aproximaciones. Y usted puede poner medidas aproximadas, ¿sí? Ya, Eh, profe. nosotros cuando trabajamos tiramos aproximaciones camino a una definición que va a ser determinada por cálculo normalmente de ingeniería, ¿ya? Ahora yo no lo sé, producto de lo que te han enseñado en tu curso de estructura, a lo mejor te piden algún cálculo ahí, pues yo cruzo los dedos, ¿ya? Nosotros no pedimos cálculo y tú pones las proporciones, ¿no? Las medidas aproximadas adecuadas. Ahora, sí sería sano poder leer un esquema de planta, qué es lo que hay abajo en el primer piso, qué es lo que hay arriba. ¿Y por qué pregunto esto? Porque siendo una escuela infantil, se me ocurre que habrá un cierto equipamiento de instalaciones mínimas, básicas. Entonces, habrá baños, habrá alguna cocina o kitchenette. Bueno, ¿y dónde están esas? Y entonces, puede que a lo mejor todo lo que sea baño y cocina están abajo, y por lo tanto arriba es libre y es un espacio de simple oficina. El que quiere ir a los baños, baja al baño abajo. Puede ser. Como puede que haya baño abajo y baño arriba. Bueno, y a veces entonces en esa ubicación, cuando sobre todo arriba, ¿por dónde baja la descarga de esos baños, no es cierto?, para que no interrumpa la limpieza de su diseño. ¿Ya? No sé si Ya, me profe. sigue. Sí, lo sigo. Entonces, normalmente en estos proyectos, estimados, se concentran esos espacios, ¿no? Se concentra el espacio de las zonas húmedas. Louis Kahn hablaba de los espacios sirvientes y los espacios servidos. Los espacios sirvientes son los que sirven a los otros espacios, es decir, baños, cocinas, kitchenette, ¿sí? Y otros, ¿ya? Esos eran espacios sirvientes para él. Los espacios servidos eran todos los otros que obviamente no eran zonas húmedas, no eran zonas de alcantarillado, no eran baños, no eran cocinas, eran salones o lo que sea. Bueno, y entonces concentrarlo y a lo mejor están en las esquinas abajo. ¿Tú te has dado cuenta de lo siguiente? En arquitectura no debiera haber letreros. Y tampoco debiera haber esas winchas de colores que dice, siga la wincha amarilla, porque yo voy para tal cosa y sigo la amarilla. Siga la wincha roja y toma y voy mirando el suelo y me doy como los ratones, ¿ya? No, esto no es peyorativo, pero eso es muy dado los layouts de los ingenieros. En arquitectura, la cosa debiera ser tan clara que la persona sin que haya letrero se dé cuenta que en tal lado hay tal cosa. Y no sé si a usted le ha pasado, pero si se da cuenta, normalmente entra a un aeropuerto y el aeropuerto no le dice, siga la línea amarilla para llegar al baño. ¿Ya? Usted dice, me tinca que los baños están para allá, para ese lado. ¿Ya? Bueno, y generalmente la típica chacota, ¿no? De cuando dice, ¿dónde está el baño? Al fondo a la derecha o al fondo a la izquierda, ¿no? Bueno, algo de eso de repente hay, ¿no? Entonces, de repente en las esquinas a veces se concentran estos espacios de zonas húmedas, baños, cocinas, bodegas o qué sé yo, ¿ya? Pero usted es libre de eso, ¿no? Puede concentrarlas en un solo punto, en dos esquinas, todos concentrados o pequeños núcleos, ¿no? ¿Ya? Pero tiene que tomar la decisión y si va a ver arriba, por dónde caminan, por dónde bajan las descargas y por dónde suben las alimentaciones de lo que corresponda. ¿No es cierto? Alimentar de agua, alimentar de gas, si es que corresponde, ¿no? ¿Ok? Eso hay que integrarlo. Ahora, yo no lo sé, pero hoy en día todo
edificio de uso público tiene que permitir el acceso de personas que tienen impedimentos. No lo sé, pero podríamos pensar que podrían haber algunos infantes, algunos niños que siendo niños por algún motivo tienen dificultades de movilidad y entonces tienen una condición especial. ¿Cómo sube a disfrutar de los espacios y de las actividades que hayan en el segundo piso? Entonces, ¿le aparecerá a usted la instalación de un ascensor eventual para subir un niñito que va en silla de rueda, lo lleva su mamá a lo mejor empujándola? ¿Cómo es eso? Muñoz, se cortó la transmisión. ¿Me escucha? ¿Algo sucede? Profe, a ¿sí? lo mejor se le cayó el internet. Es probable. Pucha, ojalá que haya escuchado una parte. ¿Profe? ¿Aló? Abraham, ¿está de vuelta? Sí, sí, sí. ¿Me escuchó? Es que... Sí. Si bien. Algo le escuché, que igual mi internet está fallando. Bien, me escuchó la parte donde le pregunto qué pasa con la asistencia a este centro de algún niño que tenga impedimento de movilidad, un niñito que vaya en silla de rueda. Sí, estaba pensando en quizá en la escalera usar una rampa porque consulté en cuanto a ascensor, pero no me respondieron con respecto a eso, así como en cuanto a ascensor. Tendría que consultarlo bien con el profe. Lo que pasa es que al ser un centro es más difícil, o sea, el centro como para niños es más complicado tener el ascensor, pero en cuanto a los niños, por el uso de los niños, pero voy a... Pero supongo que los niños no se van a manejar solo, porque donde hay niños hay adultos. En un centro de este tipo hay gente que atiende, hay gente que tiene el control, ¿no? Los niños no quedan tirados a la buena de Dios, metidos así como que los meto a todos los monos dentro de una jaula. Por lo tanto, un ascensor no va a quedar disponible para que todos los cabros chicos anden apretando botones y quieran jugar. Eso no es para jugar, ¿no? Y entonces, incluso el sistema de operar eso, de abrirlo, cerrarlo, probablemente esté bajo el control de alguien que presta servicio ahí en la institución. Pero independiente de eso, ¿no? Usted es libre de decidir usted cómo quiere eso, ¿ya? Solo le recuerdo, para nombrarle uno que yo recuerdo porque sale muy interesante, ¿no? La pirámide del Louvre, del chino Pei, pirámide de vidrio, ¿la ubica en la mente? Bueno, ese espacio de llegada para poder bajar y luego para poder subir arriba es muy potente y le ensuciaba el espacio que hubiera un ascensor a la vista. Tiene ascensor para gente que tiene impedimento. A ver si lo encuentra. Arquitecto. Pero aquí el tema es que usted también podría colocar uno de esos sistemas que existen que va por la baranda, por el costado de la escalera, y entonces se enchufa un mecanismo que conectan ahí, se sube o se engancha la silla rueda, por decirlo así, y entonces lo sube lentamente, ¿no es cierto?, y va dando la vuelta y va enganchado al pasamano, digamos, y lo entrega arriba, y arriba entonces ya le abren y lo sueltan y bajan la silla y se acabó. El tema es que usted tenga considerado un sistema para que pueda, eventualmente, si va alguna persona con impedimento, ella pueda acceder a todos los espacios de su proyecto, ¿sí? Eso es como para que usted demuestre que ya va incorporando más cosas en su proyecto y lo va haciendo más cercano a lo profesional, ¿sí? Por el nivel en que usted se encuentra. Usted ya pasó primer año, ¿se fija? Entonces van a decir, ah, bueno, aquí hay una preocupación de este tipo, ¿ya? Bien, dicho eso, el edificio usted dice que es de hormigón, las medidas las ha consultado con la profesora de estructura y
contemos con que usted va a resolver bien, que le va a ir bien en estructura, traspasa eso de ahí, lo que importa para acá, muestra lo esencial. Punto. Ahora, ¿qué pasa con toda la envolvente? ¿Qué pasa con la cubierta? ¿Qué pasa con el problema del sol, de la radiación, de las zonas, digamos así, transparentes del edificio? Porque en ese esquema que se ve en corte y que se ve bien como esquema en corte, en la zona inferior derecha de la lámina, bueno, se ve todo negro, ¿no? Se ve el piso como una masa, se ven muros laterales ciegos, no se ve ventana ahí, y luego un avance arriba de una losa que se corta más o menos a la mitad, ¿no? Dejando una zona central que parece ser que es un vacío, no sabemos si ahí hay lucarna o es un patio de luz, ¿ya? Bueno, pero es que ese es el corte, y a lo mejor está pasado por todos los elementos estructurales, pero si tiene piel, ¿no?, transparente, tiene ventanales, bueno, ¿qué pasa con esos ventanales al norte, con el sol norte? ¿Qué pasa con esos ventanales al poniente? ¿Ya? ¿Cómo se protege del rayo directo de sol para el verano? A lo mejor usted dice, mire, este proyecto lo resuelve porque tiene estos árboles puestos aquí en este sector y estos árboles son bastante más altos que estos y son de hoja caduca. Y por lo tanto, en verano están con todas sus hojas, con toda su masa verde y eso filtra el rayo directo. Y en invierno, como es caduca, se cayeron y en invierno pasa el rayo directo y entra el rayo directo y da calorcito al interior. Puede ser, pues. Pero entonces muestra el proyecto en relación a los árboles que existen. Si es que lo va a resolver en esa combinación del proyecto con el exterior, ¿sí? ¿Y qué pasa con la cubierta? Esa cubierta plana, ¿no? Que ahí la muestra plana. Bueno, pero cuando llueve, ¿para dónde corre el agua? ¿Por dónde chorrea? Hay un problema constructivo en estos techos planos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Queremos que chorree? Y entonces hagámonos cargo como arquitectos del chorreo. Hagamos un chorreo arquitectónico. O, bueno, entonces no quiero que chorree y entonces, bueno, el techo es de pendiente mínima, hay unas, entonces, canales de agua por los bordes o en las zonas del centro, no lo sé. ¿Cómo es pensado rápidamente, ya con una pendiente de un 2% tal vez, no sé, o mínima de un 1%, puede ser? La decisión es suya, ¿no? Y quiero que vaya escondido de tal manera que no chorree agua por ningún lado y se ve limpiecito, enterito, ¿no? Y planito arriba. ¿Sí? Está en su derecho. También no lo sé, yo no lo haría, pero podría ser que el proyecto en un futuro podría hacer arriba una terraza, ¿no?, en torno a su cubierta. Pero habiendo niños, mejor que no. Bien. Ok, lo dejamos ahí. Ya, profe. Avanzado. Muchas gracias. Y con respecto a lo, con respecto a lo del internet, voy a ver la clase después de nuevo, de todos modos, porque igual me falló en alguno. Bueno, si quedó con duda, mándeme un correo. ¿Ya? Ya, profe. Bien, que esté muy bien. Igual usted, gracias. Entonces, después de Abraham, pasamos a Rosario Time, que no sé si está presente. Y si no, revisamos. Time, Rosario, colega. Parque Bustamante, materialidad acero, Centro Culmus, dice. Bueno, ¿estará Javier Farías? Farías a la una. ¿Estará Camila Cancino? Hola, profe. ¿Camila? Camila. Bien, sí. Camila, entonces podría usted participar de esta tutoría o pasamos de largo. Sí, profe, yo quiero corregir algunos puntitos un poquito especiales. ¿Cómo no? Entonces, exponga, por favor. ¡Wow! Ya, profe, no sé si se ve. Hubo ahí como una queja de un estudiante joven.
Sí, profe. No sé dónde, pero estuvo buena la queja, así como diciendo, ya, me están jodiendo mucho. Ya, bien. Entonces, ya, Camila, usted tiene un proyecto que se ve bastante interesante. Dice Red Auxiliar Extraprogramática en la Florida. Y yo leo una cubierta plegada, y yo le puse cubierta plegada estructural. Pero la estructura de esa cubierta, la idea de cómo se estructura esta piel, digamos, de techo, uh-huh. y que envuelve su obra y le da la definición, y se ve muy bien, se ve muy interesante. No sé si alcanzará a acompañar algo de complemento de cómo visualiza esas pieles, esas láminas que se va plegando, ¿no? ¿Qué nos puede decir de eso? Ya, mira, en el tema estructural nosotros estamos proponiendo que la piel, la estructura de la piel sea una malla estereométrica, una placa estereométrica que sea autosoportante, y esta en un punto, que acá no sé si se nota, en el círculo rojo, esta se apoye en la estructura principal. La estructura principal nosotros la estamos proponiendo mixta en base a losas flexibles y pilares con algunos muros muros portantes, perdón. Esto va a depender mediante el diseño que se vaya a generar durante cada planta. Igual estamos... ¿Qué material estructural ocuparía para la malla y para los pilares? Ya, la malla estereométrica se trabajaría en barras de acero, todas a medida, y la estructura principal ¿pilares? Se trabajaría en aceros, sí, los pilares se trabajarían en acero revestido en hormigón, por el tema antiincendio, por el sistema antiincendio que estamos proponiendo. Ok, ¿revestidos o rellenos? ¿Ya? Pues si usted tiene un pilar redondo, lo rellena con hormigón y quedó protegido, ¿ya? No sabía eso, lo voy a anotar. Sí, o si es cuadrado, lo rellena con hormigón y quedó protegido, ¿ya? Bueno, profe. Lo siguiente, para hablar de una malla estereométrica sería bueno que mostraran algunos esquemitas, tomar a lo mejor de algunos dibujos que ya preexisten respecto de las mallas estereométricas y sobre todo mostrarle usted a los profesores o a los que van a revisar el proyecto que podrían no tener claro el concepto de malla estereométrica o tener en duda si usted lo tiene claro y por lo tanto usted le muestra y le dice, mire, este es el concepto de la malla estereométrica. La malla estereométrica... no sé si me alcanzó a escuchar en alguna de las sesiones anteriores del semestre, hoy día con la tecnología que usted dispone, no yo, porque usted ha de tener entre, no sé, pues 18 a 20 y tantos años, más o menos eso es lo que lleva el desarrollo último de la tecnología, tan grande es que hablamos de tecnociencia, ¿no? Otros hablaban de metatécnica y otros proponían otros nombres más engolados todavía. Pero bueno, esta tecnociencia permite ahora, para el caso de estas mallas estereométricas, poder hacer superficies curvas y con contracurvas. O sea, puedo hacer superficies asinclásticas, ¿no? De doble curvatura. Y con malla estereométrica. Eso significa que cada uno de los fierritos que constituyen toda esta triangulación que va adentro, que va cambiando para poder tomar curvaturas cuando son curvas, hoy día se puede hacer con la tecnología que usted dispone. La tecnología mía, de mi época, cuando yo era alumno como usted, a nosotros nos ponían un 1 si se nos ocurría hacer una placa estereométrica con curvas. Y la gran respuesta de los profesores, le pegaban así con una regla en las manitos, era de que no se podían hacer ni siquiera una bóveda, curva en un sentido, un cañón, ¿no? Y menos venir a hacer curvas en los dos sentidos. ¿Y eso por qué?
porque por diseño todas tenían que ser lo mismo para que en obra los maestros cuando fueran a conectar no se enredaran de que aquí va una que mide 60, aquí va otra que mide 62, aquí va otra que mide 63, aquí va otra que mide 70, aquí va otra que mide 64 y esta va aquí, ¿dónde va la otra? Y quedaría un enredo padre, que entonces según mi época eso era imposible de materializar por la dificultad de construirlo. Pero con el desarrollo tecnológico, con la incorporación de los computadores en la industria, con todo este sistema CAD-CAM-CAE metido en la industria, con los sistemas paramétricos, etc., se puede entonces sistematizar e incluso se puede prefabricar sectores o si no, se manda a obra claramente definida y entonces hoy día con eso no hay problema en diseñarlo ni en construirlo. Y entonces remato diciéndole que hay una obra hecha con placa estereométrica que se llama el Estadio San Jordi, que está hecho en Barcelona por Arata Isozaki, que fue hecho, si no me equivoco, para las Olimpiadas de Barcelona, creo que fue del año 90 o 92, ya no me acuerdo bien. Bueno, ese estadio tiene curvaturas en un sentido y curvaturas en el otro sentido, con placa estereométrica, salvando en algunos lados, si no me equivoco, 80 metros, y en el otro 120 metros, algo así. Es muy eficiente. Entonces, por favor, usted tal vez podría buscar en el mismo texto que estaba como guía en este curso de Heino Engels, Sistema de Estructura, vaya donde está placa estereométrica y de ahí tome la idea y acompañe imagen para poder, porque aquí usted muestra una línea delgadita, pero la placa estereométrica tiene una dimensión, tiene un cierto espesor, ¿no? Podrá ser mínimo, sí, claro, pero tendrá un espesor, o a lo mejor tiene una altura de 30 centímetros, no lo sé, o un poco más, 50 o 60, ¿no? Y va con algunas varillas, con algunos elementos lineales finos, ¿no? Muy esbeltos, según como usted lo quiera hacer, ¿sí? Según como usted quiera que se vea. Sí, lo teníamos en conocimiento. Lo que pasa es que como el corte lo estábamos trabajando para taller, tratamos de graficar lo que más pudimos, pero sabemos que la placa estereométrica es una placa en 3D, que tiene dimensión. Por lo tanto, cuando diseñe la próxima vez, póngale un espesor, pero ese espesor no lo dibuje negro, sino que lo puede dibujar con un cambio de tono, colocándole, no sé, un amarillo claro o el mismo tono celeste con un poquito de cambio. Entonces va una línea arriba, otra línea abajo y algunas diagonales por ahí. Si tan rápido le ponen diagonales, no importa. Allá al otro lado muestra la imagen de cómo se ordenan estas diagonales. Lo que se está leyendo aquí es que usted va a jugar en cambiar las posiciones y va a hacer placas plegadas donde cada lámina plana está resuelta con una placa estereométrica. Eso es lo que yo le estoy entendiendo. Sí, profe, ¿sí? Eso mismo. Bien. Igual lo que le queríamos consultar con mi compañero es si acaso, por ejemplo, nosotros queremos salvar la luz en la cubierta, acá en el último piso. Se supone que ese piso nosotros lo queremos dejar completamente abierto. ¿Se puede generar la luz ahí? De eso es el chiste, ¿no? Es decir, la placa estereométrica puede salvar grandes luces, es muy eficiente en la relación de consumo de material y solución de metros cuadrados que cubre. La relación peso-resistencia es tal vez una de las estructuras más eficientes. El japonés Arata Isozaki en ese estadio San Jordi logró salvar esas luces con un promedio de 14 kilos de acero por metro cuadrado cubierto. Si usted revisa y se hace la idea aquí en Chile, un galpón para criar gallina, para criar chancho, no es menos de unos 22, 25 kilos metro cuadrado cubierto. Y ese bandido allá salvó esa tremenda luz con 14 kilos metro cuadrado cubierto. Es decir, muy eficiente, o sea, como ocupando el mínimo de elementos. Sí, estamos de acuerdo. Allá no tienen sismo, allá ta 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 ti ti ti.
pero digámoslo así, igualmente siguen siendo eficientes, ¿ya? Entonces, primera cosa, dos cuestiones. Puede salvar grandes luces y no olvide algo muy importante para estas placas. En las placas estereométricas, usted no necesita mantener abajo una regularidad para los puntos de apoyo. En una placa estereométrica usted puede apoyar en distintos puntos y puede ir cambiando la posición donde toma el contacto de sujetar arriba esa cubierta y no hay ningún problema porque la placa tiene una capacidad distinta a las estructuras reticuladas de rigor que cabe todo en un cuadradito o en un rectángulo. Esa es otra actitud de estas placas, ¿no? Y por eso es que usted podrá ver de repente algunos diseños en placa estereométrica en donde los pilares están puestos en posiciones muy irregulares y la placa para un lado vuela, qué sé yo, 8 metros, para el otro lado vuela 10 metros, para el otro lado no vuela nada, y aquí estos dos pilares están más juntos y allá cae. Bueno, es la libertad que permite la placa. Ya. Bien, okay. Así que yo diría que están bien, yo me mantendría con la placa. Si les baja la onda de esos planos rectos, se convierten en una especie de curva, sube y baja, cuestión de ustedes, ¿ya? Y lo demás después será cuestión de cálculo, ¿ya? Sí, sí que pueden jugar que cuando la luz es más grande, de salvar probablemente la separación de las barras que van arriba y las barras que van abajo sea un poco mayor que cuando las distancias de apoyo son más cortas, ¿sí? Sí. Pero más allá de eso no hay grandes cambios, ¿ya? Y yo no sé si ustedes pueden eso, corregir esa parte, para este curso por lo menos conmigo, yo me la jugaría mostrar la idea del criterio de desarrollo de esta cubierta, del criterio. No le pido yo que usted llegue a calcular, no. Ya, el cálculo lo hará, no, ¿no? Sino que la aproximación de la idea va camino A y está bien llevada. Solo eso. Sí, profe. ¿Sí? La pregunta que le quería hacer es, por ejemplo, si puedo mostrar el diseño de la placa estereométrica con un fragmento, por ejemplo, de una esquina, sí, donde claro. hay ejes estructurales, acompañado de un corte cantillón. Porque usted puede mostrar un sector pequeño y ya se lee la trama, se lee la idea y lo demás se saca por deducción. Usted no vaya a dibujar toda la placa estereométrica de la cubierta porque van a quedar como chinitos. No. Ya, ¿ya? Okay. Ahora, ojo, luego con este centro, con esas imágenes que tiene tan cotota, pareciera ser que respecto de temas de estrategias de diseño sustentables, ¿no es cierto?, para el confort del usuario, parece ser que estos techos arriba en algunos lados salen como elementos aleros muy simpáticos que generan grandes zonas de protección de sombra para el verano y por lo tanto no entraría rayo directo de sol. Y parece ser que ese, pareciera ser que ese es el criterio en esas zonas. En esas zonas, por lo menos, si los vidrios o todos los ventanales no quedan expuestos al sol, por lo menos al norte y al poniente, ¿sí? Si no, habrá que idear qué ponemos para ese control de la radiación del sol del verano. Solo con eso ya podríamos quedarnos tranquilos los demás, para que no nos vengan a pelar aquí, oh, pero estos niños no pusieron nada para la sustentabilidad ambiental. No, bueno, por lo menos... Es que tenemos sistemas de estrategia ambiental. Por ejemplo, dentro de la cubierta, en la piel, en la placa estereométrica, nosotros estábamos pensando en trabajar zonas que sean con cristal y otros con celosías verticales. Dentro de la de los espacios con cristal, estos serían con sistemas de doble vidrio que absorben la radiación. Sí, uno con el vidrio de baja emisividad. Solo tenga cuidado con una cosa, a pesar de que hay algunos que no se dan cuenta. Esos cristales de baja emisividad que dice que le controla la radiación, porque cuando viene el rayo directo, al traspasar por él, cuando pasa para adentro, si venían un 100% de la onda corta, para acá adentro dice, le disminuye en un 60%. Ah, entonces aquí adentro ya no me va a generar tanto calor en verano. Sí, me disminuye un 60% la onda corta, que el ojo no ve. Pero
Algunos de estos vidrios, algunos de estos cristales, la mayoría de ellos también tienen el problema que le disminuye este paso de la onda corta, ¿ya? Y le protege de la radiación, pero le disminuye el paso de la luz visible, de la que nosotros vemos. Y del 100% de luz que hay aquí afuera, algunos de ellos, producto de reducirle un 60% la luz ultravioleta, también le reduce la luz visible, en algunos casos un 70%, un 50%, y hay que tener un poco de cuidado porque entre 60 y 70 que me reduce la cantidad de luz, es como que entonces a veces yo adentro por la actividad que tengo necesito más luz, tengo un tremendo ventanal, pero no me entra toda la luz visible que necesito y me veo obligado a prender las luces artificiales y a consumir energía extra teniendo un tremendo ventanal. Ahí hay un problema, ahí hay un problema que no sé si usted se ha permitido mirar. Hay algunos que no se dan ni cuenta, ¿eh? Y lo ponen nomás, pero un poquito tal vez de criterio, entonces en algunas partes puede que sí sea viable, pero cuando usted mencionó celosías verticales, ojo, nosotros ponemos celosías verticales normalmente frente a una fachada poniente. Y en la fachada poniente, ¿por qué? Porque el sol pasa más botado, más horizontal, y va girando, por lo tanto, funciona bien la celosía puesta verticalmente. Pero si esa fachada es norte, me acomoda poner la celosía horizontal porque el sol viene de arriba inclinado y entonces yo tengo que frenar ese rebote de pasada inclinada. En cambio, en verano lo tengo puesto al frente del bandido en la zona poniente desde ya más o menos las 2:30, 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde o hasta cuando el sol se acuesta. Entonces, ese sol me pega de frente, pero como él va girando en el espacio, entonces me acomoda vertical al poniente. Ojo, no es así nomás. Ya, sí, me quedo cuidado con eso. Bien, ahora una última pregunta de mi parte. Usted ha hablado en plural, pero yo no sé si trabaja sola y con quién más. Ah, profe, se me olvidó comentarle, con Moisés Velasco. Él es mi compañero. ¿Y Moisés Velasco está ahí en la viñeta? Sí, profe. Sale en la primera lámina de presentación. Fui yo que debiera salir en todas las láminas, ¿ya? Entonces, usted y Moisés Velasco tienen el mismo proyecto, ¿sí? Sí. Bien. Sí, profe, si está la viñeta bajita igual. Bueno, ok. Ya. Entonces están registrados los dos, estamos bien. Felicitaciones por su diseño que se ve muy bien, ¿eh? Yo espero que tengan una buena nota de taller. Ya está. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Muy bien. Entonces, preguntamos por Versano. ¿Estará Sofía? Sí, profe. Bien, Sofía, ¿usted quiere hacer uso de la tutoría o la dejamos pasar? Esto es libre. No, queremos corregir. Ah, sí, muy bien. Queremos corregir. Bien, ok. Entonces, corrijamos. Ya, vamos más que a compartir. Revisemos, ¿eh? Entonces, Sofía Versano, yo la tengo anotada a usted sola, pero ¿usted trabaja con quién? Con Norma Figueroa y Victoria Larraguibel. Bien. Las tres en el mismo proyecto, misma nota, todo mismo, ¿no? Sí. Bien, ok. No hay problema. Ustedes tienen un proyecto súper simpático, que tienen unos pilares con una forma de las raíces, y luego por ahí entre medio dicen que esto es de acero. Bien, se puede hacer, sí, se puede hacer. Hoy día la tecnología suya, del mundo suyo, le permite hacer lo que a usted se le ocurra. Así que yo no diría que no, se lo pueden hacer. La pregunta viene después, bueno, si va a ser de acero, va a ser de acero corten, o va a ser de acero que va a tener un tratamiento de protección al fuego, de protección a la oxidación. Mientras tanto, suben la imagen del proyecto, ¿no? Sí, ahí mi compañera va a compartir. Bien.
Ya. Ustedes son bien harto escrito, ¿eh? Ya. Bueno, nosotros acá pusimos el nombre del taller. Aquí en la viñeta pusimos con qué profesor tenemos taller. Se ponía arriba, ¿eh? Arriba tenía que partir diciéndolo. Ya. ¿Y cómo se llama el proyecto? Centro Pro Infante. Bien, Centro Pro Infante, y después adentro sale un paréntesis y dice huerto. Ah, ya, sí, no, faltó eso. Bueno, está bien, está bien. Y entonces eso da una idea de hacia dónde va el proyecto, quiénes van a ser los usuarios, pero a la vez también dice huerto. Y suena divertido eso, huerto, porque van a enseñarle a los infantes la relación con la tierra, con las plantas, con lo que se produce, las verduras, las frutas, no lo sé, supongo, pero interesante, muy bonito, muy ecológico, muy, muy a tono con lo que el mundo necesita hoy día. Entonces, hay una imagen ahí abajo en el extremo inferior izquierdo que da una idea ahí de las condiciones, pero se ve todo muy igual. Entonces, ¿dónde está el proyecto? A lo mejor podría tener un tono en amarillo, lo que es la intervención de ustedes, o todo lo que está ahí abajo es su proyecto. No, en la imagen de acá, si mi compañera me podría permitir el control. Este proyecto, ¿dónde está ubicado? Está ubicado en Avenida Concha y Toro. Ya. Del metro protectora de infancia. Pero nuestro proyecto está aquí. Si ve mi cursor, estas son las edificaciones que tenemos dentro del terreno. ¿De ustedes? ¿El proyecto de ustedes? Sí. Están estas edificaciones. Acá al frente está de aquí. Este área verde que también es un huerto. Y este huerto que está acá atrás de este volumen. Pero grande. ¿Qué es? Que, estimada, ¿qué es lo preexistente? ¿Qué es lo que ya está en el lugar? ¿Lo otro está en el lugar? ¿Ya es del lugar? Es que de lo que nosotras creamos, usamos como muestro aquí en esta imagen, son terrenos en desuso. Son terrenos que estaban pelados, sin nada, y nosotras nos insertamos dentro de ellos. Ya. Ah, bueno, entonces a lo mejor sería esa imagen que muestras abajo, tal vez encima de ella, como en la misma imagen, pero mostrando todo lo que está pelado. Y luego, entonces pones preexistencia, y luego abajo aparece propuesta. Y uno lee inmediatamente, arriba y abajo, qué es lo que apareció. ¿El trazado de esa calle ya preexiste? ¿O también la creas tú, donde colocas todos esos cuerpos que indicaste con el cursor? La calle existe, o sea, existía claro esto aquí, esta calle también, pero ya, el terreno estaba pelado. Era sí, claro, terreno. Pero la calle preexiste. Esa calle preexiste, preexiste el ancho de la calzada, tú la conservas, la vas a ensanchar, tiene veredas, ¿qué tamaño tiene? Claro, después el sitio para adentro está pelado, ya ok, y en el sitio yo le pongo los cuerpos. Yo puedo proponer que incluso la calle la voy a llevar al doble del ancho, por decir una cosa del proyecto, ¿no? Entonces sería bueno que aparezca la preexistencia y la parte que entran ustedes. Pero eso tiene que ver con la manera de mostrar un proyecto, ¿ya? ¿Ok? Bien. Quisiera hacer un poco eso en estas plantas, la verdad, que teniendo estos paños blancos e insertando acá en escala de gris. Está muy bien, pero mira, si el tiempo les da, lo podrían hacer, si no, lo dejan así. Es fundamentalmente para ser más claros en la manera de mostrar un proyecto. Más rápido y ta, 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 pum. Ah, las personas se manejan, ya saben ocupar el lenguaje gráfico, ya hablan con mucha claridad, ¿no? Y no te lleva para allá y después para acá y tenés que volver para atrás y te preguntáis tú, y este lo miré y el norte aquí está para arriba y en el otro el plano el norte está para abajo, entonces tenés que dar vuelta la cabeza, ¿cachai? Igual se va a entender, pero no es lo mismo, ¿ya? Sí. Bien, pero ahora pasemos al proyecto, pasemos a la otra lámina, por favor. Bueno, aquí pusimos un breve texto como
De lo que le estaba comentando, que el proyecto se posa en terrenos en desuso, reciclándolos y dándoles usos beneficiosos tanto para los usuarios como para el medio ambiente. Sí, eso se entiende. Ya. Está bien. Entonces pasemos a la lámina que viene, porque de un monito que está aquí en el costado izquierdo saltan, parece, a la otra lámina, ¿no? Sí. ¿Esa, profe? Esa. Bueno, allí hay algo interesante y yo mantendría eso, ¿no? Se ve muy simpático eso, se ve novedoso. Ahora, alguien podrá decir, uff, estas niñas piden cosas raras. Bueno, pero ustedes son jóvenes y están en el derecho de pedir cosas novedosas. Y yo mantendría la petición del diseño, ¿no? Ah, el otro te va a decir, ¿ya cómo se materializa? Bueno, esa forma de esas raíces, yo deduzco que van a ser hechas en láminas que se cortan y se pueden cortar con rayo láser. Hoy día hay varias maestranzas aquí en Santiago que cortan con rayo láser. Así que tú le das el diseño y te corta y tenía una cara, repite lo mismo, tenía la otra cara y después le ponen las láminas por dentro y van pinchando y sueldan y te lo pueden hacer parcialmente o de un solo tirón cada pilar. ¿Sí? O sea, ¿es construible? Sí. No hay problema. Calculable, un ingeniero le meterá número porque no necesita que estén ahí elementos rectos de la retícula espacial, sino que ahora la retícula es como sucede en la naturaleza con curvas, ¿no? Como son las raíces. ¿O ustedes quieren que esos elementos sean de sección circular? ¿Aló? No, profe, queremos que sea así como usted dijo en primera instancia, que sean cortados. Entonces yo mantendría eso, le pondría la indicación, más o menos cómo visualizan que se haría. Ustedes pueden decir que se puede mandar a hacer y hoy día con la tecnología disponible, hay maestranzas disponibles para hacer esta petición dada por los arquitectos. Bien, y interesante. La pregunta es, ¿y qué pasa con la estructura y la cubierta? Porque fíjate que de la cubierta lo único que tratan de dar una idea, más o menos, es en el techito arriba, en el extremo superior izquierdo, que le sacan un pedacito al techo gris y muestran ahí la idea de algo, pero no se alcanza a leer. Entonces, así como se lee en estos pilares en la elevación, ¿habrá la posibilidad de hacer algún corte para leer si están colocando vigas en una cierta trama, reticulada en una dirección y en la otra, o también arriba siguen todo este discurso de las raíces? Profe, estábamos pensando hacer cerchas de una agua, que como el largo más grande es de 65 metros, irlas posicionando más o menos cada 5 o 6 metros con los pilares hacia abajo. Y la cercha de largo tendría 53 metros aproximadamente, que sería esta. Y aquí empezaría con, perdón, aquí empezaría con 40 centímetros y aquí terminaría en 2 metros por el 3%. Y está salvando 65 metros de luz. Bueno, a lo mejor puede que necesite partir un poquito más alto, pero también depende de cada qué distancia coloca la cercha. Si yo coloco la cercha cada 10 metros, a que si yo las pongo cada 5 metros, cambia la cosa. Entonces, ¿esta cercha cada qué distancia las pone? La verdad es que todavía no vemos eso, pero yo creo que las pondremos cada 5 metros. Yo les vendería, no, entre no, comillas. Perdón, estamos pensando ponerla cada 6 metros porque tubo de metal, podríamos decirlo, está fabricado hasta 6 metros. Así que bueno, seguiríamos ahí. La medida estándar mínima 6 metros, exacto. 7 metros, 8, 9, 10, 12, normalmente 6 es lo más comercial que encuentra en todos lados. Puede pedir un poco más largo, hasta 9 metros tranquilamente.
Pero el problema está en lo siguiente, y aquí es una conversación suelta, no se sientan presionadas, pero pienso que tal vez les ayudaría mucho a su proyecto que la solución de su cubierta fuese una especie de placa estereométrica, pero siguiendo a lo mejor el discurso de elementos curvos que arman la placa estereométrica, de tal manera que esta especie de raíces que suben arriba siguen la chacota en la estructura de la cubierta y eso quede a la vista, ¿no? Y entonces podrían intentar un juego parcial, no dibujar todo el techo, ¿ya? Y podría ser una parte del discurso, ¿no? De este juego. Lo otro podría ser que estas cerchas no son cerchas rectas, sino que son cerchas que toman ciertas curvas y se intersectan unas con otras, de tal manera que se resuelve la cubierta en una especie de trama de cerchas que, de acuerdo al diseño de ustedes, se han conectado en la cubierta. Pero la verdad que no lo sé, porque ustedes son los dueños de su proyecto, ¿no? Entonces, ahí pasan cosas que ustedes tendrían que tomar decisiones. Si yo empiezo a poner cerchas raras, como el dibujo grosero que hago aquí, tiro curvas, ¿no? De esa manera, y la intersecto con otra, dentro de una cierta regularidad, dentro de una cierta ley, bueno, va a llegar usted un momento en que va a tener espacios conectados, pegados, qué sé yo, que va a lograr establecer que esos espacios menores, bueno, se resuelven con otra distribución de chimuchina entre medio. Y estas están tomando curvas, ¿ya? Puede ayudarle al discurso tan bonito que se lee de esa idea de las raíces, como sacarle provecho, porque me gustaría que tuvieran la más alta nota posible. O sea, ya que tienen una buena idea en las manos, pegarse un salto. ¿Ya? Profe, ¿sí? ¿No hay una posibilidad de, en vez de hacer como cerchas curvas que usted dijo, no sé si entendí bien, hacer una cercha más recta, así como cercha, de una agua? Como cercha es curva en planta, pero en elevación, si usted quiere, le hago un dibujo grosero, ya, rápido, porque tenemos poco tiempo, ya, y chacoteando, ya, mire usted, ahí, ¿no? Entonces, tengo cordón inferior, cordón superior, y están los montantes y están las diagonales, pero le puse curvas, con sus raíces, ¿eh? Bueno, y entonces su cubierta puede estar salvando los 60 metros, ¿no? Y a lo mejor le genera a usted dos aguas o cuatro aguas, no lo sé, con unas pendientes mínimas, ¿no? Porque arriba yo no sé qué cubierta lleva, ¿no? Pero podría ser, en algunos casos se han hecho hasta cubiertas cero pendientes, ¿eh? Pero ahí hay que ser diablos para hacer eso. Usted podría indicar pendiente mínima, un 1 o un 2%, ya. Podrían algunos profes criticarle algo. No. Pero aquí las planchas van a ser selladas, todas las juntas, con silicona, todo muy controlado, porque cuando llueva, cuando venga el diluvio en Santiago, estamos en Santiago, ¿no? No se nos pase el agua y el agua corra y caiga por donde tiene que caer. Bueno, ¿por dónde va a bajar el agua? Entonces, ¿por dónde van a estar esos tubos? A lo mejor va por dentro de estos pilares que en las partes donde va recto, ahí por dentro puede ir un tubo de PVC bajando, llega abajo y a lo mejor abajo va a dar a un pozo de drenaje. Se hace el esquema. Entonces, en distintos puntos están las bajadas de esos puntos para que se vea limpio y entonces 60 por 60 metros. ¿Ya? ¿Sabe usted cuánto es 60 por 60? Perdón, ¿en metros cuadrados? Son 3.600 metros cuadrados. Si hablamos de una lluvia normal en Santiago de 12 milímetros, 12 milímetros por metro cuadrado, un milímetro por metro cuadrado es un litro. 3.600
metros cuadrados con una lluvia pequeñita de un milímetro de lluvia caída, o sea, poquita agua, tendría 3.600 litros, 3,6 metros cúbicos de agua. Si cayeron 10 milímetros, que es una lluvia mínima normal en Santiago, 10 milímetros, tendría usted 36.000 metros cuadrados, 36 metros cúbicos de agua. Harta agua. Y esa agua cuando cae en ese techo, hay que botarla. Po. ¿Y cómo se bota el agua? Ah, se me olvidó, ¿no? Pues si usted ya es arquitecta de casi tercer año, ¿no? Entonces, ¿cómo lo quiere? ¿Le va a hacer unos speech que cuando llueve, le tira unos chorros de agua y caen abajo en una fuente, boom, y allá abajo hay un pozo de drenaje y chupa el agua? No, le voy a poner unos tubos que salen por afuera y baja el tubo recto y me echa a perder todo el discurso de esto bonito que tiene de las raíces. O lo meto por dentro, o va oculto, o va a la par, bajando por la recta de estos pilares, sería bueno pensarlo, ¿ya? Para los efectos de que su proyecto lo complejiza un poco, ¿no? Y es uno de los sistemas que debieran, entre comillas, incorporar, ¿sí? Pero esperemos que alcancen a desarrollar la idea para que no las molesten, ¿ya? Para que no tengan problema en su entrega, sino que al revés, pues, tengan felicitaciones, ¿ya? ¿Estamos? Bueno, profe. Bien. Ok. ¿Alguna consulta de ustedes? Yo diría que conversamos lo potente, lo importante. Yo lo único que quisiera decirle ahora es que el ancho o la sección de esos pilares o todo lo que es la estructura, supongo que alguno de ustedes está haciendo algún curso de estructura con algún profesor o profesora de estructura. ¿Lo han conversado con ellos? No, profe, todavía no. Ya. Le sugiero que desarrollen. ¿Cómo van a resolver arriba la estructura de cubierta? La idea, podrían incluso tener la discusión entre ustedes. Yo quiero así, yo quiero asá. Estamos en la duda. Preséntenle la duda al o a la profesora de estructura. ¿Qué opina? ¿De qué manera les puede en alguna forma colaborar a la resolución de su idea? ¿Ya? Es que en la cubierta habíamos pensado hacer una cercha, profe, de un agua. No, es que creo que no me supe explicar. No, si ya me dijo que era una cercha de un agua, pero yo le estoy vendiendo otra pomada y ustedes verán si la toman o no la toman. Si ustedes quieren una cercha de un agua con una determinada pendiente, están en su absoluto derecho, ¿ya? Entonces, bueno, la resolución de esa cercha, conversenla con la profesora para poder estar más o menos de acuerdo a ciertos datos, ciertos rangos, ¿ya? Y sobre todo para que después, cuando ustedes entreguen, que seguramente eso van a tener que entregárselo en una lámina a la profesora de estructura, bueno, a mí me entregan el esquema de eso, ¿no es cierto? Y las medidas más o menos, ¿no? Los aproximados de los tamaños, ¿ya? Y estarían cumpliendo por lado y por lado. ¿Eso? ¿Ya? Uh-huh. Bien. Ok. Gracias. Muchas gracias. Y entonces, de Sofía Bersano y compañía, preguntamos por Riveros, Sebastián. Hola, profe, ¿qué tal? Hola. Sebastián, ¿usted también quiere hacer uso del mecanismo de esta tutoría? Sí, profe, porque bien. La pasada no pude presentar nada, entonces me gustaría ver cómo voy y dónde puedo mejorar. ¿Cómo no? Tratemos de hacerlo rápido dentro de lo posible. Sí, profe. Después queda Santiago Bustamante, que no sé si está presente. Sí, profe, aquí estoy. Bien, entonces Santiago, usted sería el próximo. ¿Ya? Entonces esté atento cuando terminemos con Riveros. Expone entonces usted, Santiago Bustamante. ¿Ok? Bien. Ya, profe, voy a compartir. ¿Ve la presentación?
Puede ver. Proyecto Reactivación Comunidad Los Quillayes. Así es, profe. Este es un plan maestro en el cual está dividido en dos estancias y va a tener distintos, digamos, proyectos. Ay, ¿cómo se olvidó cómo se llama? Proyectos detonantes. ¿Ya? La idea, esto salió cuando nosotros estábamos en la Florida Vicuña Maquena, en el Metro Los Quillayes, donde se ubican. ¿Qué programa va a llevar este proyecto? ¿Qué actividades se van a dar adentro? Aquí en este centro comunitario van a ser, bueno, van a haber bastantes programas y muchos de ellos van a ser de capacitación o de aprendizaje, tanto lo que sea desde artes hasta carpintería, orfebrería, repostería, etc. ¿No va a haber deporte? No, acá no va a haber deporte, por lo menos en el... ¿Va a haber encuentros culturales? Sí, va a haber espacios culturales porque está dentro de todo un anfiteatro, el cual está pensado para hacerse como conciertos urbanos, obras de teatro, etcétera, al aire libre. Ah, al aire libre. ¿Y al aire libre, libre, libre? ¿O de repente con algún sistema de arquitectura efímera que protege en verano del sol, en invierno de una posible llovizna, ¿no? No, por lo, bueno, más que nada por tiempo no lo pude plantear, pero sí lo hice haciendo más o menos un, como bajo tierra, por decirlo de alguna manera. Está en un hoyo y ahí está emplazado el anfiteatro, como se puede... Claro, mostrar. Pero que usted tiene unas líneas y unas rayas de una futura complementación de poder colocarle una cubierta efímera, es decir, de estas que son membranas, ¿no es cierto?, elementos tensados que se ponen y se sacan, darle idea, así, nada más, y eso sí, ya a lo mejor le potencia su proyecto en el sistema de que dicen, este alumno tiene ideas, ¿no? Y usted puede poner idea, ¿no es cierto?, de posible complementación futura con una cubierta provisoria, eventual, ya nosotros decimos arquitectura efímera, eso que se pone y se saca. Pero independiente de eso, entonces, vayamos a la lámina siguiente, por favor. ¿La siguiente? Sí. Bien. Donde podamos ver, allá, ahí vemos una parte entonces de la forma que tiene su diseño, que es una especie de mirada en planta, ¿no es cierto?, un círculo, una rueda y una mitad de rueda o mitad de círculo. Y entonces la pregunta es, aquí para los efectos de este curso, ¿qué de lo que se puede derramar de grandes luces o gran altura le viene a este proyecto? Ya, lo que pasa es que en mi proyecto detonante, en este caso, debe conectar con el metro directamente. Entonces, como puede ver aquí en el corte, y se nota un poquito en esta isométrica, que lo hice aquí como un esbozo a mano, es de que va a aparecer o se va a elevar este suelo y va a pasar alrededor de 4 o sobre los 4 metros 30 para no entorpecer el flujo vehicular. Pasarela con programa. Exacto. No. Exactamente. Cuando decimos una pasarela con programa, una pasarela que no solo transita gente de un lado para el otro, sino que también pueden haber algunos pequeños puestos de venta o algunos lugares donde la gente puede detenerse, o algunos puntos donde aparecen estos gallos que tocan música mientras uno va pasando. ¿Eso? Así es. Bien, entonces, si es ese su tema conmigo, debiera desarrollar un poco más esa pasarela para los efectos de este curso, ¿no? Perfecto. ¿Cómo concibe su estructura? ¿Cómo es que ella se protege, no sé, para el invierno respecto de la lluvia, ya? Y más o menos cuál es su materialidad, cuál es su forma. Y intente conversar con la profesora o el profesor de estructura la concepción de cómo salva esa luz para los efectos de
también contar con la aprobación de esa área, porque cuando usted entregue y muestre, sin duda, los profesores de estructura no solo le van a revisar la estructura de su edificio central, sino que también le van a revisar el tema de esa pasarela con programa, ¿sí? Sí, todavía tengo en mente el tema de tensar esto, como hacer como casi colgante el tema y tensarlo a través de grandes pilares. Usted está en su absoluto libre albedrío, es decir, usted lo puede hacer colgante, la puede hacer colgante o atirantada, un concepto parecido pero que es distinto, y usted lo buscará en los textos y se aclarará el problema. Y claro, entonces, bueno, puede hacerlo a la manera de Santiago Calatrava, ya, con todo ese discurso que él tiene. Yo no lo sé si convendría meterse en ese rollo, porque, como usted bien dice, está en el problema de los tiempos y de por medio también está el problema de el nivel que se tiene para plantear algo que pueda significar un mayor dominio, mayor conocimiento de la estructura y los conceptos que conducen a estas cuestiones, ¿no? Entonces, su, ¿cómo decirlo? Su pasarela puede ser una pasarela que se resuelve a lo mejor como se resuelven en cierto modo gran parte de las pasarelas en este planeta, ¿no? Sin tener que llegar a estructuras de grandes luces, pero si usted quiere ponerle atirantado o colgante, también está en su derecho. Solo que comience a tirar las líneas para poder seguirlo, para poder colaborarle. ¿Ya? Ya. Ahora, ya. Eso no quita que en su proyecto usted pueda también vaciar algunos otros conceptos que se derivaron de lo que en este curso se vio. Entonces, todo lo que tenga que ver con sistemas de instalaciones podría aparecer en relación a la rosca que tiene allí, ¿no es cierto? Si van a haber baños, si va a haber cocinas, qué sé yo qué, ¿no? Para las instalaciones, sistema de aire acondicionado, sí o no, ascensor, montacarga, no tengo idea, ¿no? Escalera mecánica, en fin, ¿no? Y finalmente, ¿qué pasa con la piel? Porque ahí se le ve que tiene un patio de luz y el patio de luz parece ser el criterio que usted usa para los efectos de la sustentabilidad ambiental del proyecto. Y probablemente sea un patio de luz y a la vez un patio de ventilación que le permite que el cuerpo pueda quedar ventilado con ventilación cruzada, que por el exterior, ¿no es cierto?, tendrá ventanas que deja pasar aire, o sea, se puede regular, y que hacia el interior, hacia el patio, también se puede abrir y por lo tanto en los espacios que allí están podrá circular aire y renovar el aire, y es un sistema pasivo, un sistema que no gasta energía y que contribuye al confort del usuario. Para los efectos de iluminar, entonces, bueno, también podría aparecer un desarrollo de cómo usted muestra que se estaría armando esa especie de muro cortina que tiene en ese patio curvo, porque parece ser que baja el vidrio desde arriba hasta abajo limpiamente los tres pisos que tiene, o los cuatro, no lo sé, pero ahí le veo tres. Bueno, se ve interesante eso, y puede que usted quiera que eso se vea como arquitecto, ¿no? Que sea lo más transparente posible en la relación visual desde el interior hacia el patio, y a su vez desde el patio hacia adentro, o incluso más, desde el otro frente hacia el otro frente. Y por lo tanto yo quiero la mayor limpieza visual, problema de arquitectura. Ah, entonces, bueno, ¿cómo opta o qué idea tiene para ese muro cortina que sea con sus elementos estructurales que tienen que darle sustento a toda esa piel de vidrios que va a poner ahí los paneles, y que esto pueda soportar empuje de un posible viento y los movimientos que va a tener cuando venga un sismo? Correcto. ¿Y cómo se hace para que esa estructura de esa piel, la estructura de la piel, no del edificio, bueno, es una estructura esbelta, lo más transparente posible, ¿no? Y ahí tiene un tema bonito, bonito como tema de arquitectura, y a ver qué hace. Ya, ¿por dónde camina?
Correcto. Ahora, es cosa que usted se ponga a mirar, ¿no? Y hay soluciones y soluciones. Si usted mira el aeropuerto Stansted de Foster en Londres, ¿ya? ¿Cómo resuelve el paño de vidrio? Mire usted, pues, la solución de la estructura para sujetar ese paño de vidrio. ¿Cómo resuelve Toyo Ito la manera de colocar estas pieles en la mediateca de Sendai? Lo ha mirado, supongo, porque usted estudia arquitectura, no otra cosa, ¿no? Y entonces, mire, ¿qué pone? ¿Cómo pone los elementos de estructura? ¿Cómo pone, Renzo Piano en el aeropuerto Kansai de Tokio? ¿Cómo coloca los muros cortina y qué elementos pone para esa piel tan grande y vidriada? Y podríamos seguir chacoteando, ¿no? Claro. Mire, mire, claro. Observe y de repente, bueno, tome del medio y agarré para usted, ¿ya? Y entonces, pero con un sentido, con un criterio, ¿no? Bueno. Y entonces usted dice, bueno, yo quiero la máxima transparencia, ¿ya? Y ahí empieza a aparecer la arquitectura. Y no necesita resolverlo todo, porque de repente parte de los sistemas ya existen, preexisten por las empresas de muros cortinas que han desarrollado cuestiones. Usted podría, si quiere, decir, mire, poco menos que yo quiero que no se vea ningún elemento, sino que vidrio con vidrio, así que voy a colocar el sistema araña. Bueno, ¿cómo coloco el sistema spider? Pues el sistema araña. ¿Y cómo lo hago para que puedan conectarse y estos vidrios puedan quedar ahí, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace? Ahí hay un chiste que puede dar un gustito a algo, ¿no? A ver si alcanza a tomar alguna idea de algún lado y pone una esquemita, ya pone la idea, ¿no? Para los efectos de que no aparezca una cuestión vidriada con elementos verticales cada 90 centímetros y otras barras horizontales cada metro 20 y la típica cuestión que viene de mi abuelo, po. Y usted es joven, ya, claro, ¿ya? Sí. Bien, sí, ok, claro. Incluso puede postular vidrios con curvatura. Sí. Ah, así que podría pedir el vidrio que vaya tomando la curva o dando la curva con vidrios rectos, ¿no? Y, cosa suya. Ok, avanza por ese lado. Ya está. Y entonces, muchas gracias y pasaríamos del joven Sebastián Riveros, ¿ya? A Santiago Bustamante. ¿Sí? Sí, buenas tardes, bien. Profesor. Ok, buenas, Santiago profe. Bustamante. Ya. Somos grupo. Dame con dos Daniel minutos, Gallardo. Yo voy a buscar agüita y vuelvo. Ah, y claro. Mientras tanto, tú prepara lo que vaya a decir. Ok.
Ya, estamos. Entonces, Santiago Bustamante, tengo un problema. Un problema es la hora. Hemos llegado a una hora que ya a las 14.05 es el horario normal de término de este curso y nos estarían faltando, al parecer, poder darle la opción a unos dos, si no cuatro más, ¿ya? Por lo menos unos dos más, de acuerdo a la lista que hemos ido nombrando. Por lo tanto, Santiago, trataré yo de acelerar el pulso, sí, para los efectos de no estirar mucho el chicle, aunque de mi parte, bueno, ya estamos en esto y si hubiera que quedarse más rato nos quedamos, pero después pueden haber hasta incluso pueden haber reclamos del profesor Cortés que les demanda mucho tiempo. Sí, bien, vamos a agilizar la presentación. Vamos, Santiago. Profe, una corrección antes de, somos un grupo Gallardo y Bustamante. Ah, qué bueno, sí. Y Gallardo entonces hay que anotar, porque si no, sí. Ya. Sí, profe, aquí. Entonces, Gallardo y Bustamante, y se hacen cargo de un mismo único proyecto, ¿cierto? Claro, claro. Vivero flotante en Puente Alto. Sí. Sí, profe. Bien. Ya. ¿Qué pasa con eso? Una breve introducción, estamos emplazados en Puente Alto, exactamente en el Metro Elisa Correa, es un terreno grande en el cual trabajamos una gran pasarela, una plataforma que se configura en medio de este parque con distintas estaciones que aquí se puede ver en el programa, reciclaje, laboratorio medioambiental, tratamiento de aguas grises, sala de capacitación, reunión social y un comercio específico del vivero. Primero el tema de la envolvente, mi compañero, si puede explicarlo. Bueno, profe, nosotros estamos trabajando el proyecto del vivero flotante y el vivero, como se ve acá en el corte, va a ir dentro de esta especie de pasarela que está elevada a 50 o 60 centímetros del suelo. Entonces nosotros tenemos un proyecto totalmente abierto al aire libre y tomamos como envolvente la envolvente de la misma pasarela. Entonces lo empezamos a descomponer. Entonces sí. Sería bueno ampliar un poquito más algunos detalles de esa pasarela en términos de la luz que salva o los puntos de apoyo que ella tiene. Y entiendo que ustedes trabajan todo su proyecto con madera laminada. ¿Estoy correcto? Sí, profe. Bien, entonces si pudiéramos pasar a la lámina que viene, donde tienen ahí, no me acuerdo si es la siguiente o la subsiguiente, ahí vamos a ver. Aquí está, profe. Ya, bueno, ahí hay una imagen arriba, ¿no es cierto?, con unas líneas curvas y da más o menos la idea, entiendo yo, de los elementos de madera laminada, que incluso podrían ponerle algún tono, a lo mejor dentro de su dibujo, un tono amarillo, no sé, para más o menos poder apreciar con mayor claridad su espesor. Sería bueno saber si ustedes ya de esto pasaron por una revisión de algún profesor de estructura, que alguno de ustedes esté cursando estructuras o no. Yo sí, profe, pero todavía no he corregido con la profe. Bueno, ahí sería bueno entonces que de aquí, ojalá el lunes, más tardar el martes, ustedes vean manera de dialogar con la profesora o profesor para los efectos de plantearle su tema, mostrarle hasta dónde van y a ver de qué manera el profesor puede revisar su concepción estructural y además a lo mejor poder ayudarlo a ustedes en una definición de los elementos y fundamentalmente de los tamaños, ¿no? Yo, por mi parte, yo no pido cálculo, nunca he pedido cálculo. A mí me importa el criterio que está detrás de la concepción del diseño y las aproximaciones de los tamaños, pero les rogaría que pasen por la revisión de estructura porque sin duda, además se me ocurre, en ese curso le van a pedir algo a integrar en relación a ese curso con lo que usted hace aquí en taller. Y por lo tanto, claro. Entonces, yo no sé si le van a pedir algún cálculo, alguna cosa, pero sería bueno para los efectos de que a veces sucede, esos mismos profesores a veces le asignan
que ellos sean parte de la comisión revisora final de su entrega, y si usted no pasó por las manos de ellos, después miran, dicen, ah, mira, este alumno estaba conmigo y ni siquiera se presentó, y mira la tontera que muestra, pues no, este no vale nada, ¿no? ¿No? Y entonces, de repente, te puedes ganar una mala nota cuando incluso podría mejorar el proyecto, y es distinto cuando uno ha tenido una interacción, ¿ya? Entonces, ahí hay un punto. Lo importante para mí ahora es que yo veo que usan curvas, por lo menos lo que ahí se ve, ¿no? Entonces, sería bueno leer esas curvas en planta también, si son curvas, si son rectas, alguna sección de esos elementos, y esa sección de los elementos puede variar en su recorrido. Puede a lo mejor ser mínima en los apoyos, si yo tengo rótula, puede ser más grande en la parte central y después se puede achicar hacia el otro apoyo, puede ser al revés, muy maciza en los apoyos porque tiene empotramiento y adelgazarse en el recorrido y volver a agrandarse camino a encontrarse en otro apoyo de empotramiento. En fin, según como sea la concepción del trabajo de la madera laminada. Pero desde la perspectiva de que la madera laminada se presta para un discurso trabajando con curvas en planta y en elevación y trabajando con variación de las secciones en planta y en elevación, bueno, ustedes están, digamos, invitados a hacer una propuesta de jugar un poco con eso, claro, siguiendo los principios que no sé si logran manejarlos, si lo leen, lo visualizan, para leer dónde voy a tener mayor momento flector, allí tendré mayor sección, donde no lo tengo, lo voy disminuyendo y entonces la estructura va hablando de los esfuerzos que está sufriendo, ¿sí? Pero si no, aproximarse a la idea, ¿sí? Y luego vendría un punto que sería un poquito más complejo, pero parcialmente podrían indicarlo. Si yo voy a tener elementos que van a estar salvando grandes luces, el elemento no va a venir hecho de un solo tirón en la gran luz. Si salva 60 metros, el elemento estructural no va a venir de fábrica de 60 metros. Vendrá dividido en trozos, ¿no? Y sería bueno que sean ustedes los que indican su idea de trozar eso, ¿no? Entonces vendrá dividido en tres partes, 20 metros, 20 metros y 20 metros. Vendrá dividido, no sé, pues 15, 15, 15 y 15. Son ustedes los que tendrían que visualizar un poco eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa cosa? ¿Ya? ¿Sí? ¿Es posible? Disculpe, ¿me escucho? ¿Sí? Sí, aquí lo mencionamos, no sé si será la proporción ideal, pero seccionamos estos elementos en piezas de 5,5 metros. Por el tema de transporte. Y... Bueno, pero mire, usted puede, el largo de transporte puede ser 10 metros sin problema. Bueno. Un bus mide 11 metros y un bus da la vuelta en la esquina de una calle normal, de acuerdo a norma. Entonces, si usted quiere irse de 5 en 5 metros, bueno, es cosa suya, es una manera, ¿ya? Y si lo tiene así y no hay tiempo de cambiarlo, no lo cambie, manténgalo, pero entonces que se pueda leer cuando estoy de 5 en 5 metros, ¿no? A veces cuando yo tengo una luz de 10 metros me voy a estar encontrando con esa unión al medio y ahí al medio donde voy a tener el máximo momento flector tendrá que ser una muy buena unión al medio para evitar el problema. ¿Qué se puede hacer? Sí, se puede hacer. Eso es lo que habría que pensarlo un poquito mejor. Pero por lo menos que esté la idea, ¿no? A lo mejor puede tener piezas de 5 metros y piezas de 10 metros. ¿Eh? O piezas de 5 metros 50 y piezas de 11 metros. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, está bien. Ahora, usted dice lo decimos. Bueno, pero de repente hay que dibujarlo. Nosotros no decimos por escrito, nosotros dibujamos. Ah, yo digo que voy a tener secciones de las vigas que va a ser de 30 por 90 fijo, estándar. Bueno, dibuje una sección, pues haga un corte y ponga el dibujo de la pieza, ¿no? Y esa va a ser completa, pareja, o va a ser cajón, va a ser hueca al medio, o va a seguir el discurso de una viga I o doble T. ¿Cuál es el diseño que usted tiene? ¿Ya? Ya. Porque puede tener formas raras. Madera laminada, ¿ya? Ese es el chiste, la madera laminada. Y interesante que se vayan por ese camino. A ver qué es lo que pueden completar, ¿ya? ¿Sí? Okay, ahora, profe.
respecto de protección para los efectos de radiación solar, se me ocurre que gran parte lo resuelven por la cubierta, ¿o no? Profe, que nuestro proyecto es como una pasarela flotante, más que nada. Bueno, entonces veamos con la pasarela, veamos si esta pasarela se la juega de repente salvando algunas luces importantes entre ellas, o a lo mejor no, a lo mejor ella va muy tranquila con apoyos cada, no sé, 5 metros 50 o con apoyos cada 10 metros, ¿ya? Y esta es mi pasarela que en realidad pasa como un muelle, ¿ya? Más que una pasarela, como un muelle. Nosotros normalmente hablamos de pasarela cuando estamos salvando una cierta luz a través de una calle, a través de una avenida, ¿no? En que yo no puedo meterle pilares por donde pasan los autos, ¿ya? Entonces, pasa la gente por allá arriba y es una especie de puente habitable, ¿no? Bueno, están en su derecho. Ustedes, entonces, completen mejor la idea de la pasarela. A lo mejor hacen algunos cortes, un corte al medio, un corte a un tercio, no lo sé, o a un cuarto del recorrido, y cómo se ve la forma de la pasarela aquí, la forma de la pasarela más allá, si ella va variando. Porque si a todo lo largo esta pasarela es una especie de bóveda y toda pareja, con un solo corte que hago, estoy hablando de toda la pasarela del origen hasta el final, ¿sí? Para poder ayudar a la lectura, ¿no? Entonces yo puedo mostrar con más claridad la planta de la pasarela, un corte de la pasarela en un sentido, o dos cortes, y luego el otro corte transversal, o por lo menos su elevación, para poder leerla, ¿ya? Para poder Sí, seguirla. Y hablen con la profesora o el profesor, y si tienen mucha angustia, bueno, ahí avisen. ¿Ya? Ok. profe. Sí, Muchas ok. gracias, profe. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Cantillana, Gustavo. A la una. Cantillana a las dos. Y entonces, Rocío López. ¿Está Rocío? Sí, ¿Rocío profe, aquí López? estoy. Bien, Rocío, ¿usted trabaja sola? Trabajo con Verónica Ortiz. Ah, ya. Hola, profe, aquí estoy. Hola, hola. Disculpe la hora, pero bueno, es lo que nos tocó. No, Es La mejor que sea así. Verónica Ortiz. Bien. Profe, hoy. Ustedes están con un, Disculpe. pregunto yo, ¿es centro comunitario? Profe, perdón, creo que la Amanda necesita preguntarle algo. No, soy yo la Cata. Es que lo Ah, que pasa es que chucha. recién, Un profe, perdón. llamó Cantillana. ¿La Cata? Se me Sí. chispoteó. ¿La Catalina Guerra? No, González. Ah, Catalina González. Diga, ¿qué pregunta? Profe, lo que pasa es que recién llamó a Cantillana y nosotros estábamos tratando de responderle y creo que nuestro micrófono está malo, así que nos conectamos del celu. ¿Podemos corregir después de la chiquilla? Por Ahí favor. veremos, pues, si ustedes quieren, estiramos el chicle. Ya está. Ya. Ojalá que el Cantillana pueda asomarse o no sé, pues, ¿Cantillana trabaja con usted? Sí, estamos juntos. Allá, pues. Claro, sí, no. Intentemos nomás. Ya, profe, Estamos pasado la gracias. hora, pero ¿qué le vamos a hacer? O sea, Sí, que corrija la ya. chiquilla así por mientras. Entonces, López, Rocío y Lavero Ortiz, yo le estaba preguntando si su proyecto es un centro comunitario. Sí, profe, es un conjunto de tres polígonos. Y uno de los edificios, ¿verdad? Uno de los polígonos tiene inscrito claro, un centro comunitario junto con otros usos. No es necesariamente un centro comunitario así como única función, ¿verdad? ¿Podría llamarle centro comunitario de uso múltiple? Claro, de hecho, así se llama. Le pusimos recuperación de espacios, multiespacios, los que ya hay, si no me equivoco. No recuerdo bien porque le cambiamos hace poco el nombre, o sea, como que lo evolucionamos, pero sí es algo así, profe. Bueno, puede ser centro de recuperación comunitario de uso múltiple. Ahí da la idea de que integra la comunidad y que es para múltiples usos y luego después define los fundamentales, tres o cinco grandes usos, no lo sé, deporte, cultura, educación,
capacitación, no tengo idea, porque ¿qué es lo comunitario, no? Claro. De hecho, ¿qué es lo que llevaría este centro comunitario? ¿Llevaría deporte? ¿Habría un espacio para jugar básquetbol, baby, fútbol, voleibol o nada de eso? La verdad no, específicamente ejercicio, no lo hemos planteado así. Estábamos planteando más bien circuitos a nivel de calle. Claro, nos ayudaban estos circuitos a conectar los tres polígonos. Por ejemplo, crear cruces peatonales entre la parte izquierda de la calle, la parte derecha, para que se pueda acceder de un polígono a otro más fácil, porque están como los tres en tres puntos, es como un triángulo. Entonces, bien. Claro, estábamos planteando circuitos más que bueno, sí, canchas. Estar en su derecho de establecer eso, en el sentido de que así se entiende como un gran centro de atención a la comunidad, y yo, ya habiendo entrado por uno y quiero ir al otro, no tengo que salir a la calle y atravesar toda la calle, sino que me voy por el segundo o tercer piso y paso por unas pasarelas que pueden tener algún tipo de programa que además me permite interactuar leyendo mi comuna a una altura más elevada de un tercer piso y poder leer el paisaje y orientarme que para allá está la cordillera, etcétera, y me conecto internamente. Puede ser muy interesante, ¿sí? Puede ser, ¿por qué no? Podría ser un avance en las soluciones de leer que yo puedo llegar a este centro por un lado o por el otro, y adentro me puedo cambiar y entré por aquí en la mañana y me fui por acá en la tarde. Bien, ok. Pero entonces, ¿qué habría en esta parte que ustedes se ocupan? ¿Quieren dar cuenta del centro o quieren dar cuenta de las pasarelas? ¿Qué quieren hacer conmigo? Profe, quisiera presentar lo que tenemos. Bueno, yo estoy esperando para que no lo suben. Sí, vos. Súbalo. Estaba esperando que... ¿Qué pasa? Que no lo suben. Bueno, esto es lo que entregamos. Nuestro proyecto son... tres volúmenes, ¿se ve, cierto? Sí. Ya. Son tres volúmenes y tres terrenos diferentes, donde el proyecto que nosotros elegimos para sistemas constructivos sería el puente programático que tenemos en medio, que cruza y que conecta los tres volúmenes y los tres terrenos. Bueno. Cruza por arriba del metro, sería que cruzará por arriba del metro, y tendría bajada a cada extremo del puente. Algo como esto que se ve en la imagen de la izquierda inferior. Bien, entonces, el puente programático, ¿sí? O los puentes, no lo sé, que conectan estos edificios, ¿dónde estaría... la idea de su diseño, de su estructura, etcétera, ¿no? Porque ustedes hablan de una materialidad de hormigón y acero. Hormigón y acero. Sí. Profe, mire, en la primera lámina presentamos un poco los polígonos, ¿verdad? Y los edificios, y además pusimos los emplazamientos para que pudiera identificar. Pone un segundito la primera lámina, por favor, Rocío, para que pueda identificar dónde estaban ubicados, ¿verdad? A un nivel más macro, a la derecha, claro, a la izquierda. Claro, si conmigo van claro. A dar cuenta de las pasarelas, habría que hacer un desarrollo un poquito más... Claro, claro, lo que pasa es que eso para poder leer. Claro, lo planteamos en la última lámina, está como más especificado el tema. Veámoslo, pues vamos a la última lámina entonces. Ya. Ya, esta es una idea que teníamos, una propuesta. Ya. Esta de acá. Esta que está arriba, ya, con esa claro. Curva que se ve ahí, ya, y esa sería el puente. Estaría el metro. Ya. Estaría el metro y el puente pasaría por arriba. Bien, esa es una especie de elevación o corte-elevación, ¿no? Bien, pero ¿y hay una planta de la forma que tiene en planta ese puente? ¿Es un puente recto? ¿Es un puente ancho en las bocas? ¿Se angosta al centro? Sí. ¿Al revés? ¿Es no, parejo? ¿De sección constante? ¿Cómo es? No tenemos una planta, pero sí le podría... ¿En la lámina 2 está, Rocío, la planta del puente?
O sea, es que bueno, no está pero debiera dibujado. Estar la planta en relación a esa imagen, ¿ya? No debiéramos cambiarlo dos láminas para atrás para ir a ver la planta. Entonces, si van a entregarme a mí un desarrollo más avanzado del puente programático que conecta tres edificios de su proyecto de taller que corresponde a un centro comunitario de uso múltiple, bueno, entonces tendrá que haber un enfoque más riguroso de esa parte, ¿sí? Si es que quieren hacerlo de esa manera, yo no le haría problema, ¿no? Ahora, si ustedes quieren decir, mire, nosotros nos metemos con este edificio, de los tres que hay, y en una cierta medida hablamos en general de la pasarela, también puede ser, pero que en ese edificio que ustedes van a hablar pudiese haber algo de lo que vimos en relación tal vez a las grandes luces. Tal vez las grandes luces pega mucho más en la pasarela. Claro. Claro. En la última lámina, Rocío, porfa, si la podéis cambiar, no sé si tengas la capacidad de hacer un zoom como en una parte, porque nosotros le identificamos arriba. Está arriba, a lo mejor está muy chiquitito, pero lo pusimos en esta axonométrica en la parte izquierda. En color rojo está claro, y ahí le escribimos que finalmente la luz claro, la vamos a salvar en está este tan puente. Chiquitito que no, claro. no da lugar, ¿no? Entonces, así como está esa especie de elevación debajo de él, a lo mejor en vez de estar toda la otra chimuchina que tiene, correrla más abajo o sacarla, que aparezca la planta de él, pues se lee la planta y se lee su elevación. Y así uno lo puede seguir con más facilidad, ¿no? Bueno, pero se ve interesante eso y habría que revisar, como usted dice, que es hormigón y acero. ¿Qué sería de hormigón? ¿Qué sería de acero? Sí, profe, mire. Tenemos esta propuesta, que sería la nueva porque ha cambiado. Bien. Esto es lo que nosotras tenemos en mente, que sería un puente con un sistema de celosías Warren en materialidad de acero, con una cubierta o una envolvente de vidrio, que sería un sistema de panelización paramétrico con fachada en vidrio. Como, más o menos, disculpa, como ese puente ¿sí? que está ahí en la calle Bandera, en exacto. el centro de Santiago. Exacto. Ya. Entonces, ya, esto pasaría... Derecho. Sí, esto pasaría por encima del metro, tendría un nivel por abajo de la, no sé cómo llamarlo, nivel cero del puente, tendría una bajada, tendría unas escaleras y dentro del mismo espacio, arriba del puente, tendría una subida, uno espacio aquí arriba para hacer un programa, ¿no es cierto? Sería, además que es un puente programático, tendría un programa arriba, unos espacios, momentos arriba y momentos abajo. Y esto, claro, sería envuelto por un envolvente en vidrio y las escaleras que bajarían a los costados del centro comunitario, por este lado, y por los lados del parque que está en la parte de acá arriba y en el de oficios. El hormigón sería para, o sea, claro, el hormigón sería para los pilares, ¿verdad? Claro. Ok, puede ser. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué tienen pensado para los efectos de los usuarios que tienen impedimentos físicos para desplazarse? ¿Cómo suben ahí? ¿Cómo bajan? Tendrá un ascensor por cada extremo del puente. Ah, ya. Claro. Bien. Bueno, esa es una manera, ¿no? Es sí, una. Profe. Okay. Yo lo estaba dibujando realmente ahora, porque avanzando con el trabajo, lo dibujé. Pero no tengo cámara para mostrarlo, sinceramente. No, no, entonces... está bien. Mire, está claro que su proyecto va a ir cambiando, pero la idea ya va sobre lo que han hecho, ¿no? Sí. Y digámoslo así, viene siendo como un cuerpo, no sé, pues yo lo leo ovalado, en corte transversal, y desde una punta a la otra él va cambiando su sección, crece y después se estira de nuevo... Y tiene toda una trama de elementos diagonalizados, ¿no es cierto?, que arman la estructura de esta especie de capullo, de esta especie de, ¿cómo se dice?, cuando se envuelve la crisálida en una pupa. ¿Ubica usted
concepto sí. de esta envolvente, un poco como eso, ¿no? Pero claro. que está con una trama diagonalizada que ustedes verán si lo plantean. Esos elementos son pilares de sección redonda, son circulares que están con curvatura, cosa que puede ser, o son elementos de sección cuadrada, huecos, pero cuadrados con curva, que es un poco más complejo. ¿Sería como esto, profe? A ver si lo puedo acercar, perdón. ¿Esto? Ajá, sí. ¿A esto se refería, claro. cierto? Sí, claro. Entonces claro. esos elementos curvos podrían pedirlo, a lo mejor con cierta estructura tubular curva que de acuerdo a cálculo, puede determinar los tamaños del diámetro de eso, pero ustedes como arquitectas podrían también gobernar la petición de hasta dónde toleran esos tamaños, porque el juego aquí es a veces qué quiere arquitectura y qué demanda o qué le acomoda ingeniería. Y el tema es hacer calzar esto y que la ingeniería quede integrada en la arquitectura y no que la ingeniería venga a imponerse en la arquitectura y le eche a perder la idea. Las más de las veces nuestras estructuras, en algunos casos, han quedado, ¿cómo decirlo?, un poco excesivamente robustas o más que eso, un poco antiestéticas, porque han quedado más en manos de los ingenieros que de los arquitectos. Entonces, ¿cómo se hace para que este cuerpo de ustedes, ¿no es cierto?, de acuerdo al planteamiento que ustedes tengan, ¿no? ¿Qué quieren y cómo quieren que esto se vea y cómo esto interactúe con el medio en su transparencia, etcétera? A su vez, como esto va a estar totalmente rodeado de vidrio, ¿cómo se va a proteger en los momentos de máxima radiación de verano? ¿Sí? Entonces puede que aparezcan algunos elementos que son elementos que se deslizan o son celosías que giran y se mueven e impiden que entre el rayo directo del sol, y a lo mejor ustedes piden paneles de doble vidrio con micro celosía adentro. De tal manera que ¿vidrio opaco? ¿Ah? ¿Vidrio opaco? No. Bueno, es decisión de usted, pero yo pondría vidrio opaco, no sé, a lo mejor en algunas partes tal vez, pero yo pondría absolutamente transparente, por ejemplo, todo, pero son doble vidrio. Un vidrio aquí y un vidrio acá, pues, y va una cámara entre medio. Y entre medio ahí va la celosía, y las celosías se pueden regular con domótica, o sea, electrónicamente, y se regula cuando está dando el problema el sol. Yo sigo viendo, pero el sol no me está entrando. Ah. Y puede ser una manera de resolver el problema. Lo otro es que aparezcan algunos elementos que se deslizan desde arriba, como una lona o no sé qué cosa, o unos sombreritos o pestañas, que tenga claro. su diseño, ¿no? Pero eso depende de la idea que a ustedes se les ocurra, ¿no? Le puede quedar así tipo ciudad gótica, no tengo idea, pero ustedes son los dueños del diseño. Luego viene la pregunta del millón, y hay que hacérsela, ¿no? Desde el punto de vista cultural, uno espera llegar a un momento en que en esta sociedad las cosas de la sociedad se expresen de una manera racional y pacífica. Pero a veces la rabia, las protestas son violentas. En el lugar donde esto va a estar, ¿qué tal si unos bandidos, cabros chicos, patos malos, se entretienen tirándole piedra a estos vidrios? Entonces, ¿cuál altura es considerable? Perdón. Entonces, no es terriblemente alta, pero claro, son unos 22 metros aproximadamente. Entonces, tendrían que tener o mucha fuerza o tendrían que treparse a los pilares. Para generar un daño mayor. Finalmente, sí, claro, pero la pregunta del millón es, bueno, uno ve por la tele ahora, me va a disculpar, a unos cabros de no más de 15 años con una, con un arma que es de guerra y un fusil F-16 y disparan en ráfaga, claro. Por decirte una brutalidad. No, igual no se trata de que vayamos a hacer un edificio ante todo evento, ¿no? Pero sí tomar precauciones de que pueda a lo mejor, por lo menos, si se rompe,
no caerse en pedazos claro, trozados, claro, que esta... cuando cae abajo de 20 metros de altura, el que va pasando lo corta. Pues tal vez con un sistema antigolpe. No. Bueno, usted puede decir, bueno, vamos a colocar vidrio laminado. Si usted coloca un vidrio laminado, cuando él se rompe, no se cae astillándose para abajo. Él queda todo trizado, pero queda ahí, porque tiene entre medio una lámina plástica. Igual estas son piezas como separadas que se unen casi, entonces es de fácil reemplazo la envolvente. Si no, está bien. O usted podría decir que la envolvente es de policarbonato, transparente. ¿Y ¿Ya? por qué policarbonato? Porque el policarbonato no se rompe, no se triza. No teníamos idea de tal vez de esta solución, no la habíamos... Bueno, pero usted que estudia arquitectura, entonces la pregunta es, ¿qué están planteando estos arquitectos o arquitectas jóvenes respecto de esta estructura para ese lugar y para un posible futuro problema? Fíjese que solo piense en que somos un país que nos movemos. Y que aun cuando usted diga, bueno, no sé, pues le vamos a poner aquí aisladores sísmicos a los pilares del puente para que no le transmita todo. No sabemos, pero si no, el puente se va a mover. Pero incluso podría ser que por un exceso de calor o de frío, la dilatación y contracción de los vidrios haga contacto con los puntos de tope dentro del marco y por su sola presión que él genera, revientan. Aquí en Santiago han habido edificios en los cuales de noche, en verano, se han reventado vidrios arriba, edificios grandes, y han caído unos vidrios de un formato grande, menos mal de noche, y no se ha accidentado nadie, porque si no, imagínense, y han reventado por la dilatación del calor. Ahora, no quedaron considerados los puntos de la dilatación, es un tema muy técnico, pero... lo básico es que por lo menos se pregunten, ¿no? Se pregunten y planteen alguna idea camino a la solución frente al problema. Solo eso, ¿sí? Solo eso. Para los efectos que otra gente diga, ya, pero están como todos, como siempre, ahora todo de vidrio, pero ni siquiera dicen nada de los vidrios. ¿Por qué no estudiaron los vidrios? Bueno, no se trata que usted estudie los vidrios y sea experto en vidrio, pero pégale una miradita de qué tipo de vidrio hay, cuál me acomodaría... ¿cómo especificaríamos? ¿Por dónde iría la idea y por qué? ¿Sí? Más o menos. ¿Sí? Estoy de acuerdo con usted que debiera ser de fácil recambio, ¿no? De sacar y poner. Si usted coloca que el revestimiento va a ser policarbonato, ¿ya? O más todavía, si usted quiere poner este, etileno, flúor, tetraetileno, del que colocaron los chinos allá en el cubo del agua en Beijing, en la Olimpiada, no sé si se acuerda, ese pesa 100 veces menos que el vidrio. Y entonces la estructura suya de su pasarela podría ser muy esbelta, muy ligera, porque no tiene que hacerse cargo de soportar el peso de los cristales. El peso de los cristales es grande. El vidrio pesa mucho. Sí, además que este puente salva 50 metros, entonces... mucho peso, no sería favorable. Entonces, mire, revise el EFTE, etileno, flúor, tetraetileno. Revise lo que hay en ese edificio, como hay otros más que se han hecho en otras partes dedicados a centros culturales que tienen EFTE, ¿no? Y por último, usted puede decir, mire, gran parte de la cubierta, no sé, pues a lo mejor toda la parte de arriba de la cubierta en un 80% es EFTE y solamente lleva unos cristales o policarbonato en estos otros lados a la altura del ojo del usuario. ¡Plop! Ahora, revise cómo se resuelve para los efectos de que sea aclimatado el espacio que está dentro de esa pasarela, porque podría ser lo mismo que hicieron los chinos, que se infla como un globito. Entonces, si hace frío o calor, esto se infla o se desinfla más y con eso regula la temperatura ambiente. Y entonces no se calienta tanto adentro. Y usted puede poner la idea de eso, no venir a hacer los cálculos. No, claro. ¿Ya? Bueno, y le puede a lo mejor facilitar la pega, ¿sí? Exacto. Sí, pues si ustedes son jóvenes, planteen lo que hay en su época.
¿Ya? Profe, una consulta, la última consulta. ¿Sería para la estructura en acero? Nosotras, bueno, mostramos varias ideas de cómo podría ser esto con respecto al diseño que nosotras hicimos acá. A ver, aquí viene la pregunta del millón. Supongo que alguna de ustedes está en algún curso de estructuras y tendrá sí. que pasar por una revisión de ese profesor o profesora. Y sería bueno que entonces a ella, a esa persona, le vacíen sus dudas, si tienen discrepancia o están en la duda entre hacer esto y esto, ¿qué le puede aconsejar? Porque ese profesor se va a sentir bien tratado por ustedes, en el sentido de que ustedes recurren a ella, en el sentido de reconocerle su condición de guía en la parte estructural. Ahora, yo no sé qué le va a pedir él o la profesora de estructura al respecto. A lo mejor le pide un pequeño cálculo, no lo sé. A lo mejor le pide un determinado criterio. Bueno, a mí lo que me importa es que aparezcan los principios generales de diseño y las aproximaciones de los tamaños y las formas y los elementos que van camino a un diseño que después se puede ajustar y no va a tener grandes cambios, en el sentido de que no va a cambiar el proyecto, no va a cambiar la forma. A eso me refiero. Sí, exactamente. O sea, hablamos la clase pasada del martes, hablamos con la profe Isabel y nos aconsejó, claro, hacer una estructura arriostrada de acero, para que no tuviera tanto peso y por ámbito sísmico y todo. Así que, además que esta estructura de esa clase a hoy día ha cambiado. Entonces, la próxima clase, que sería el martes, tendríamos esa oportunidad para mostrarle a la profe y resolver varias dudas. Claro. Entonces, bueno, eso. Y si gustan, me mandan monito, me mandan lo que van, por si a lo mejor vale la pena que le haga alguna última observación o yo le respondo ok, o sea, siga adelante porque va bien, ¿sí? Okay, y entonces así dormimos todos más tranquilos. Yeah, yo quiero que le vaya bien, eso es y que lo que usted hace es que aplica los conocimientos haciendo eso, convirtiendo eso en arquitectura. Una última cosa de mi parte. Si va a colocar ascensores en un lado y en el otro, a lo mejor los cuerpos que constituyen la caja de ascensores, tal vez no lo sé, va a ser una caja cerrada de hormigón, a lo mejor eso pueden ser parte de los pilares de soporte de los extremos. No lo sé, claro. Es capaz. ¿Ya? Sí, para que no haya duplicidad ni haya una gran masa en los costados, pero ustedes son dueños de su proyecto, ¿ok? Ya. Bien, muchas gracias. Gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Y entonces, después de haber visto a Rocío López, había una persona que me decía que trabajaba con Cantillana, Gustavo. Gustavo tenía problemas. ¿Ahora sí está disponible? Sí, ahora sí, profe. Ahora sí. Bien, Gustavo, ok. Sí. Entonces, ¿usted con quién trabaja? Con Catalina González. Bien. ¿Solamente con Catalina González? Sí, solo con ella. Bien. ¿Y su proyecto entonces, don Gustavo Cantillana, su no, proyecto bueno. Dice Taller Bagüe número 5? Ese es el nombre. Y no dice nada de su proyecto. ¿Cuál es el título del proyecto? ¿Qué es lo que es? Es un paseo y centro de reintegración al comercio. Ya. O sea, paseo y centro de reintegración comercial. Sí. O al comercio. Bien. ¿Ah? No, está bien, comercial. ¿Está bien? Paseo y centro de reintegración comercial. ¿Qué se quiere decir con reintegración comercial para hacerme yo una idea? El programa cuenta con las salas de taller, que es de una fundación y que permite que las personas que hayan perdido empleo, ya sea con negocio, ya que se encuentra cerca del área cero, Plaza Italia,
hayan perdido quizás su negocio o alguna forma de emprender, entonces las salas de taller cuentan con esa accesibilidad para que ellos puedan optar al aprendizaje para cómo adaptarse al mercado actual. Ah, bien, recibir toda la capacitación que los pueda reorientar y los pueda ayudar en todo lo que sea desarrollar capacidades o recibir ayudas gubernamentales o no gubernamentales para recuperarse de este problema en que ellos quedaron desmejorados de no poder trabajar y algunos a punto de quebrar o algunos incluso ya han quebrado pero quieren volver a levantarse. ¿Eso? Claro, eso mismo. Está bien. Bien, entonces ahora se entendió. Y entonces ahora vamos a las imágenes. Parto por explicar que, bueno, me queda un poco corta la historia, pero es como el programa consiste en eso. El primer piso es un ambiente casi público, ya que tiene también una recepción que permite que se pueda acceder a las salas de taller, pero en la continuidad es pública, desde los baños, el casino y el paseo en sí, que pasa por el medio de la primera planta. Toda esa parte del medio, eso todo es un ambiente público. El tercer piso, sin embargo, ya es de carácter más privado, ya que tiene que tener las salas de taller y el auditorio. Y el segundo nivel es como dejamos como un colchón de espacio completamente abierto que sirva de conexión entre el ambiente más público del primer piso y el ambiente más privado del tercero. Nos sirve como un punto de conexión. ¿Qué más? Tenemos un poco el programa, consiste en las salas de taller en el tercer piso, en el casino. Ya, ok, pero en ese esquema que se ve ahí de las plantas que se ven tan chiquititas y que las cotas, cuando uno mira las láminas, tiene que ponerse una lupa a ver si alcanza a leer la cota de la trama, que tiene la posición de los pilares en su sentido longitudinal, ¿no? Como muestra en el corte que en el espacio central deja libre los tres pisos, tres o cuatro pisos adentro, y arriba entonces, claro, solo corre con la cubierta, se me ocurre que será una cubierta vidriada. La pregunta que surge es, ¿qué de lo existente queda, de la preexistencia entonces, qué queda? ¿Y qué es lo nuevo que aparece en lo suyo? O sea, ¿qué saca y o qué pone, no? Entonces, ¿cómo poder leer eso en los dibujos? Sí, es verdad. Lo que queda de esa es como la cáscara, prácticamente. Solamente la fachada de la estructura. No se puede trabajar mucho con el palacio. Digamos que dejan solo la piel, una cosa así. Claro. Como la cáscara, sí, del primer piso. Solo del primer piso. Bueno, hay un par de edificios aquí en Chile que se le ha dejado la cáscara. Uno es el antiguo edificio del Mercurio en el centro de Santiago, no sé si lo ubica. Sí, me han hablado. Y otro vendría siendo el edificio que entiendo yo está frente a la estación Mapocho, donde estaba el antiguo Hotel Bristol, que es un edificio medio curvo. Otro más interesante, y tal vez con ese podría quedarse como para algunas ideas, el trabajo hecho en Valparaíso con un edificio que está en el borde abajo. Que tengo, el de la cárcel. Bueno, está el de la cárcel, pero está el otro hecho por, ¿cómo se llama este arquitecto que se hace cuestiones industriales y trabaja él con el hijo, la hija, el primo, el sobrino y hace mucho con fierro y vidrio? Ah, se me olvida. ¿Guillermo Evia será? ¿Ah? ¿Guillermo Evia? No es Evia. No, el Evia es simpático. Lo tengo en la punta de la lengua, pero en este rato estoy ya muy cansado. Pero es un edificio hecho en que dejaron la pura cáscara, está casi en el plano abajo de Valparaíso, ¿no? Y lo recuperaron para el
edificio sede del Duoc. Y después lo puede buscar. Sí, creo que sí, sí lo... El tema con todos estos edificios, mire, con cualquiera, si usted va o busca por ahí, yo creo que hay imágenes de cómo se recuperó en el caso de el ex edificio El Mercurio, dejaron la pura fachada nomás. ¿Ya? Y cómo entonces cuando quedan estas puras fachadas, cómo la estructura nueva que pone, cómo lo toma para poder sujetarlo para que esta fachada no se vaya al suelo. Porque al haberle sacado todas sus conexiones, ya perdió su sistema de estructuración. Y entonces usted, que se está metiendo en esto, cómo yo concibo la estructura de lo que voy a poner adentro, pero también cómo concibo ahora darle el suministro a aquello que le quité los soportes o los puntos para que esto se sujete y no se vaya guardabajo. ¿Ya? Y lo puede leer en esos edificios que le he indicado, como también podría bajar algún proyecto internacional de otro lado que tenga algo parecido, en que dejan solo la fachada y luego meten adentro su edificio y sujetan lo antiguo, ¿no? ¿Ya? Entonces, claro, usted podría decirlo, ¿no? Y entonces muestra y le pone color. Cuando hace el corte, aparece la fachada, los bordes con un tono que es lo preexistente. Y